Bueno, amigos de Advance Media Sport, ya estamos arrancando el encuentro correspondiente a la jornada número 2 de la Liga ONEFA, aquí en la Conferencia Nacional, donde el equipo de los Jaguares UTESI están recibiendo a los Toros Salvajes de Chapingo, un equipo ya de años de tradición, que lo hemos visto desde categorías infantiles, juveniles, intermedia, aquí a través de Advance Media, pero que hoy se está midiendo con un equipo nuevo, relativamente es joven, y en esta, su primera temporada de Liga Mayor, está aperturando la segunda jornada después de ese primer encuentro que tuvieron contra Anáhuac Cancún. El día de hoy nos está acompañando un nuevo integrante del equipo de Advance Media, Antonio, mucho gusto. ¿Qué perspectiva tienes para este partido? Pues mucha expectativa. Buenas tardes a todo el público que se une aquí a la transmisión de Advance Sport. Y bueno, ya estamos aquí en el terreno de juego. Obviamente también ya la gente está más que prendida aquí en el emparrillado, en las gradas. Y bueno, pues esperar que ambas escuadras hagan un buen papel, sobre todo para el espectáculo, para que la gente que nos acompaña pueda disfrutar de este gran partido. Pero bueno, me parece que la tarea que tiene UTESI al frente pues es importante. Sabemos que ambas escuadras pues vienen forjando su propio camino. En el caso de Chapingo, como bien lo mencionas, pues equipo de tradición, UTESI pues un equipo relativamente nuevo, pero que sin duda alguna va a dar el todo por el todo en este partido, y vamos a ver qué se gesta en este emparrillado. Así es, Antonio, la verdad es que sí, tenemos muchas expectativas realmente de este partido. Tenemos a un equipo de UTESI que, como ya lo habíamos venido diciendo, son jugadores ya integrantes de la categoría de Liga Mayor de Pantera Siglo XXI la temporada pasada, y ahora muestran toda esa habilidad que han tenido con el número 4 de UTESI, que viene en el regreso llegando aproximadamente hasta la yarda número 40. Gran regreso por parte del equipo de UTESI, aprovechando ahí el corredor, el fielder, los huecos que estaba abriendo su línea de bloqueo, y bueno, pues gran posición en el terreno de juego, sobre todo para gestar este primer drive de serie ofensiva. Muy bien, Antonio, ahora vamos a ver la primera oportunidad. Son las primeras 4 oportunidades para el equipo de los Jaguares UTESI, que se están enfrentando a Chapingo. Esto está a la altura de la yarda número 37 aproximadamente, es donde vamos a ver la participación del equipo local, que ahora con su quarterback, vamos a ver, está entregando el balón, es Oscar, entregando nuevamente por el centro, venía el acarreo, pero la línea se está cerrando de manera correcta para evitar un mayor avance del equipo local. Los Toros Salvajes de Chapingo están ejerciendo la presión que es debida, que apenas y consiguen 2 yardas en esta jugada, Antonio. Es importante que el equipo de UTESI pueda establecer el juego terrestre. Sabemos que esa es una máxima en el fútbol americano, establecer el juego terrestre para abrir las llaves a nuevas jugadas que les puedan dar puntos favorables. Así es, ahora va nuevamente Oscar, que va a entregar por el lado derecho, van en individual, se lanza al tacleo y muy bien, en este momento consiguen el primero y 10. Es el quarterback con el jersey número 11 de Jaguares UTESI, Oscar Peña. Haciendo ahí un gran trabajo de lectura el quarterback, el famoso daylight, es decir, observando en dónde se abre el hueco en la línea defensiva y explotando ese hueco y consiguiendo yardaje positivo. Y ahora vamos a arrancar nuevamente, viene la primera oportunidad, otra vez el equipo de UTESI van a entregar el balón, en esta ocasión no, viene la individual, Peña va a intentar la jugada por el centro, venía acompañado del número 20, en esta ocasión estamos hablando de Hugo Rivas, pero con una muy buena jugada de engaño consiguen sacar 6 yardas en esta jugada, Antonio. Así es, ahí el corredor Rivas haciendo un gran trabajo, sobre todo no bajando los brazos, manteniendo el movimiento de piernas para conseguir yardas necesarias en esta serie ofensiva. Y ahora con la segunda oportunidad, el balón a la altura de la yarda 45, vamos a arrancar la ofensiva nuevamente para UTESI. Entrega Peña, en esta ocasión va con Rivas y van a ir a un par de yardas. El tacleo por parte del número 33 de Chapingo, Antonio. Sí, ahí Rivas buscando un hueco por el lado derecho de la línea defensiva. Y bueno, la defensa con el número 33 haciendo ahí un trabajo oportuno, porque de no detener a Rivas pudiera conseguir otro primero y 10 muy, muy importante. Es el linebacker 33 Villegas, Iván, haciendo ahí gran trabajo porque Rivas casi se les escapa.
Sí, y bien lo mencionas, ahora van a tener que enfrentarse al quarterback con un juego aéreo. Encontró la oportunidad y con esto un fumble. Tenemos el fumble, pero parece ser que Utesi reacciona demasiado rápido en la jugada y mantiene la posesión del balón. Estamos viendo quién fue el que se mantiene con la posesión del balón. Si no alcanzo a ver mal, es el número 69 de los Jaguares quien se queda con la posesión del balón para el equipo local. Sí, ya ahí haciendo el trabajo propio el equipo de Utesi y se la va a jugar. Cuarta oportunidad importante, el sí o sí para esta jugada. Cuarta oportunidad y tal vez unas 2 yardas, 3 máximo para avanzar. Importante esta jugada en este partido. Sí, Eduardo Canales muy atento, el número 69 les mantuvo la ofensiva al equipo de los Jaguares Utesi, que en su cuarta oportunidad y en la yarda 42 van a intentarlo. Se están yendo por la lateral derecha y parece ser que Peña consigue el 1 y 10. Así es, nos están diciendo los oficiales que consigue el máximo avance para Utesi. Sí, la verdad es que es muy elusivo el quarterback. Me gusta cómo se estaba proyectando el equipo de Utesi, es decir, está estableciendo el juego terrestre. No hay que dudar que seguramente van a sorprender con un pase en cualquier momento del partido. Pero ahí haciendo una gran lectura y bueno, vamos al emparrillado porque tenemos ahí un jugador tendido en el campo. Esperemos que no sea de gravedad. Sí, y me parece ser que es el quarterback Oscar Peña, el número 11, quien al arranque de este partido había mostrado grandes destellos ofensivos, avanzando, aunque habían sido cortos los avances hasta el momento de Utesi, habían sido constantes. Que eso al final del día, Antonio, siempre termina pesando para la defensiva, toda vez que le vuelve más cansado el trabajo. Justo, muy importante lo que acaba de apuntar, el ir mermando a la defensiva con jugadas de pases cortos o carreras corto yardaje, pues obviamente van desgastando a la defensiva. En este caso Chapingo, pues vamos a ver de qué están hechos en cuestión de condición, porque de momento está jugando muy bien con el balón Utesi, está manteniendo una ofensiva con gran trabajo ahí en el terreno de juego. Y sí, ya Peña termina por salir del emparrillado. Y como lo dices, Antonio, ahora vamos a tener que ver cómo van a suplir a su quarterback, quién está ingresando en esta ocasión. El partido pasado que tuvo el equipo de Utesi, probaron a varios de sus quarterbacks y ahora no es la excepción. Aprovechando con el número 7, están saqueando la jugada en ese momento para ganar algunas yardas en esta ocasión. Vimos a Luis Castorella, quien está sacando 3 yardas para la ofensiva. Pues me parece muy buena esta jugada, sobre todo porque vemos ya el cambio de quarterback, el número 2, que está ahí en el terreno de juego sufriendo al número 11. Y bueno, de momento comportándose a la altura del equipo de Utesi con esta serie ofensiva. Y el número 2 que está supliendo a Peña es a Mauri Ferrer, un quarterback que vimos la semana pasada y que ahora con esta entrega en el juego terrestre, como bien lo decías, muy importante para las ofensivas, acaba de sacar el 1 y 10 nuevamente para Utesi. Chapingo está sufriendo a la defensiva en esta serie. La verdad, el público se prende y no es para menos, porque vimos una gran jugada por el centro, una jugada que es muy importante que la defensa de Chapingo pare, y en este caso hacen ver muy mal a la defensa del equipo de Utesi con esa jugada directa por el centro. Y bueno, esto es lo que está abriéndole las posibilidades al equipo de Utesi llegar a tierra prometida, a zona de touchdown. Así es, y ahora con el tiempo fuera ya se está viendo obligado el equipo visitante de los Toros Salvajes de Chapingo a marcar este primer tiempo fuera de esta primera mitad. Se tienen que reevaluar el trabajo defensivo que está haciendo el equipo de Chapingo. Tenemos una ofensiva, me cabe recalcar, de Utesi muy reestructurada. Es algo completamente diferente a lo que vimos en la semana 1. Vimos a una ofensiva la semana pasada, honestamente, bastante pasiva. Estaba esperando mucho las oportunidades, no corrían como tenían que hacerlo. Y se nota el trabajo que hicieron en la semana en esta ocasión, porque están avanzando como si lo único que vieran es llegar a la zona de anotación. No están esperando absolutamente nada. Y eso me gusta mucho porque habla del desarrollo y el trabajo que está haciendo el staff de coacheo para mejorar esta organización nueva en la Conferencia Nacional de la UNEFA en Liga Mayor. Pues en esa segunda jornada el equipo de Utesi la verdad es que está haciendo un gran papel. Yo honestamente no veo que sea una ofensiva reestructurada. Qué bueno que lo señalas, porque no es que luzca así el equipo. Al contrario, al menos en esa primera serie ofensiva o en esa serie ofensiva que están manteniendo, están haciendo un gran trabajo terrestre. Vamos a ver aquí traen en un
unos momentos más por aire, pero es muy cierto también lo de Chapingo. Chapingo está dejando muchos huecos tanto a los costados como en el centro, y vamos a ver cómo reajusta la defensa de Chapingo. Y ahora es lo que vamos a ver en la primera oportunidad y en la yarda 24. Van a entregar nuevamente, van por tierra el equipo de UTESI, y ya lo vimos, ahí está el ajuste por parte del equipo de Chapingo. Necesitaban ese tiempo fuera y pudieron ver ahora por dónde iban a correr. Los detienen sin mayor dificultad y solamente se llevan dos yardas, aunque dos yardas muy buenas para la primera oportunidad, todavía con tres más por delante. El equipo de UTESI va a arrancar en esta ocasión y vamos a ver qué es lo que nos tiene por delante ahora en su segunda oportunidad y en la yarda 22, entregando nuevamente a Rivera. Van a ir por la lateral, saca yardas, vuelan pañuelos, y vamos a ver qué nos dicen los oficiales, Antonio. Sí, hay que esperar la toma de decisiones ahí con este pañuelo amarillo, pero de momento haciendo un gran trabajo. La clave aquí es que UTESI mantenga el ritmo, que mantenga el desgaste de la defensa de Chapingo de Toros Salvajes. Aparentemente no hay respuesta de Toros Salvajes, pero esto es gracias a que UTESI está manteniendo un ataque muy constante. Esa es la clave de este partido en este momento. Sí, y como siempre lo hemos dicho, este clase de errores, los castigos, estamos sujetando que van a ser 10 yardas de castigo en contra del equipo local. Los Jaguares UTESI, a pesar de los avances, ahora van a haber mermado ese esfuerzo porque van a retroceder 10 yardas en la jugada. Repetirán la segunda oportunidad, esta vez colocados en la yarda 32, arrancará su ofensiva. Amaury en los controles, suelta el pase, va a quedar incompleto. No van a lograr conectar, estaba el receptor, me parece es el número 88, pero no se logra quedar con el balón en esta ocasión, y nos vamos a ir directos a la tercera oportunidad y largo todavía para la ofensiva local. Largo yardaje en tercera oportunidad para el equipo de UTESI. Me parece que aquí, honestamente, desde lo que vemos desde las alturas, pues es importante que sigan manteniendo el juego terrestre. Vamos a ver si ahora sorprenden en esta tercera oportunidad. Vamos a ver qué saca el equipo de UTESI. Me agrada en esta ocasión, vamos a ver la tercera oportunidad, viene a Amaury nuevamente como coreback, está encontrando el espacio, ya la está haciendo la grande, se va por el centro, llegan los tacleos y el tacleo pandilla por parte de Chapingo. Nos piden los jugadores de Chapingo que recuperan la bola, vamos a ver qué nos dicen los oficiales, están pidiendo que es bola para la visita y los oficiales nos indican que efectivamente recupera el balón el equipo de Chapingo. Ahora sí nos va a tocar ver a la ofensiva visitante, Les Chapingo. Bien lo que mencionabas hace un rato. Hace un rato mencionabas que tenía que reajustar la defensa de Chapingo. Lo hizo. Y bueno, ya lo vimos con este fumble. Ahora es importante que Chapingo haga un gran trabajo con la ofensiva, Nathan. No sé qué, de momento, ¿qué piensas ahora con esta voltereta que dio Chapingo? Mira, realmente habla dos cosas aquí hay que evaluar. Primero, el error de UTESI, que fue cometer el castigo, le hizo romper todo el trabajo que ya traían a la ofensiva. El segundo punto que hay que recalcar, vamos a tocar ver la ofensiva de Chapingo, que fue muy buena en su partido pasado, y algo de lo que siempre hemos recalcado de estos equipos de Toluca, su defensiva. La defensiva siempre ha sido muy sólida, muy concreta, y a la hora del tacleo muy agresiva. Entonces, siempre han sido los puntos fuertes, lo vimos la semana pasada y lo resaltamos bastante. Ahora UTESI, la verdad, no creo que le pese mucho, aún así, el trabajo de escauteo que se haya hecho en el transcurso de la semana. Vamos a ver si logran pasar a esta muralla de Toluca que representan hoy con los colores azul, marino y dorado. Sí, la verdad es que UTESI reaccionó muy bien en esta primera ofensiva de Chapingo. Los Toros Salvajes ahí en los controles con el número 14, que busca plantarse, suelta el bombazo y consigue ahí un yardaje positivo, pero vamos a ver dónde colocan los oficiales ese ovoide después de este tacleo por parte del equipo local. Y ahora ya estamos viendo los primeros avances, un muy buen juego aéreo por parte de Chapingo, que tiene un trabajo de manos, sus receptores excepcional, no vaciló ni un momento para la captura. Ahora vamos a ver cómo lo siguen manejando, se viene la tercera oportunidad, Antonio, y Chapingo tiene por delante una ofensiva. Sí, Ángel Valenzuela ahí en los controles, número 14, comandando a su ofensiva en formación escopeta, escoltado por un corredor del lado izquierdo. Voltea a ver a la banca, parece que hay indicaciones. Nuevamente da ahí con sus jugadores, sobre todo los receptores, haciendo indicaciones para poder sacar esta serie ofensiva en tercera oportunidad de 5 yardas por avanzar. Se planta Valenzuela, suelta el ovoide y bueno, un par de yardas tal vez máximo,
cuarta oportunidad. Vamos a ver qué decide en este momento crucial el equipo de Toros Salvajes. Muy bien lo dices, en cuarta oportunidad y están a 2 yardas del avance. Se encuentran en la yarda número 30 donde arrancará esta última oportunidad. Yo me iría más por una situación de despeje. No están en un lugar muy cómodo para ellos, donde si la defensiva de Utesi se pone atenta y los logran frenar, los van a dejar en un lugar muy cómodo para que su ofensiva recupere el terreno. Vamos a ver si los especialistas hacen algo diferente a lo que platicamos, Antonio. Sí, aquí lo importante es que es joven el partido. Esperemos que este despeje no vaya a mermar las aspiraciones de Toros Salvajes. Pero bueno, ahí el fielder de Chapingo intentando escaparse, número 15. Desafortunadamente no pudo escapar. Vuelan los pañuelos. No sé qué pasó ahí con el jugador de Jaguares. Vamos a ver las indicaciones de los oficiales. Me parece que esto no debió de haber gestado el equipo de Jaguares. Sí, realmente aquí estamos viendo algo muy importante, que es el temperamento. Tenemos que controlarlo siempre, porque el pañuelo, lo dijimos hace rato, un pañuelo marcó la diferencia entre haber continuado con una muy buena ofensiva, que traían una sinergia bastante buena de avances cortos y constantes, a lo que culminó con el fumble y haber recuperado la ofensiva del equipo de Chapingo. Ahora parece ser que habrá el castigo, será en contra del equipo de Chapingo. El foul personal se va a aplicar. Sí, perdón, en Chapingo. Sí, el foul personal. Veía hace un rato, discúlpame, Natán, la emoción me ganó porque veía que se estaban empujando ahí los jugadores de Jaguares y Chapingo, pero efectivamente el castigo es en contra de Chapingo, Natán. Le dan el foul personal después del cambio de posición, Antonio, y ahora la ofensiva viene para el equipo de Utesi. Va a estar bastante bueno. Creo que esto les puede recuperar un poco del trabajo que venían haciendo, pero ahora... Y bueno, ya escuchamos justo lo que señalabas hace unos segundos, ¿no? Este ímpetu que trae el equipo de Utesi, hay que desarrollarlo con las jugadas, ¿no? Que es lo importante, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y es importante que ahora, en esta segunda oportunidad que tiene con su ofensiva el equipo de Utesi, ya saque puntos. Sobre todo porque ya vimos qué es lo que puede desarrollar a la ofensiva el equipo de Jaguares. Efectivamente, y bueno, aquí hay algo importante a recalcar. El equipo de Toros Salvajes de Chapingo es un equipo ya conocido por todos, muy, muy, muy arraigado a la cultura del fútbol americano en México, mientras que Utesi va arrancando, así que tiene que mantener la calma, lo decían ahorita en la tribuna, la cabeza fría, porque quien tiene que demostrar por qué decidieron entrar en este momento son los Jaguares, que están haciendo una muy buena actuación desde el primer partido. A mi consideración, realmente siempre la primera temporada es una temporada difícil, una temporada llena de obstáculos, pero están teniendo una muy buena actuación el equipo de Jaguares y manteniendo, por supuesto, la calma. Creo que es la mejor forma de demostrar el fútbol. Así es, ya el equipo de Jaguares, pues mostrando por qué quiere estar aquí en la UNEFA, ¿no? Por qué quiere ser un candidato a la final de la UNEFA en Liga Mayor. Y bueno, poco a poco avanzando ahí, tratando de conectar con este pase con su jugador entre el quarterback y el receptor, haciendo o tratando de hacer una mancuerna, Natán. Sí, lo intentaba Peña, que ya está de regreso después del tacleo. Solo fue un susto, entonces. Sí, ya está, afortunadamente. Tienen que descansar normalmente una serie para poder reincorporarse después de este tipo de tacleo. Pero ya está de regreso, está intentando concretar. No le dejaron nada cómodo el pase. Definitivamente ya tenía la defensiva de los Toros, que muy bien lograron penetrar la línea ofensiva de Utesi. Pero ahora vamos a ver si nuevamente Peña lo consigue, ya pidiendo el balón. Está buscando la trayectoria, aguantando la línea, va el individual, saca la carrera, el primero y 10 es para Utesi. Muy bien, Antonio, se acaba de sacar 4 oportunidades más para el equipo local. Lo que decía también hace unos segundos, es muy elusivo Peña, lo estamos viendo en este tipo de jugadas que nos regala. Sobre todo también recalcar el trabajo de la línea ofensiva, ¿no? Es importante que puedan establecer el juego terrestre, y gracias a la línea ofensiva, con estos grandes bloqueos, no se puede correr de esa manera, Natán. Efectivamente, Antonio, realmente algo que de Antonio nos ha mostrado Peña desde, lo seguimos desde intermedia cuando jugaba en el equipo de Panthers. Ah, muy bien, pidieron un tiempo fuera corto el estado de arbitral. Parece ser que tenían alguna situación con las cadenas, posiblemente se habrán atorado.
ya parece ser haber sido resuelto. Y bueno, regresando al emparrillado, nuevamente viene la ofensiva, donde el equipo ahora comandado por el quarterback número 11, Oscar Peña, va a buscar otro máximo avance en esta ocasión a través de su número 11. Otra vez el engaño, intentaban ir por tierra con el número 7, se veía el engaño de Luis Castorella, sin embargo saca la individual el quarterback y ahora ya está ingresando al terreno de juego el número 12 del Tesi. Así es, no hablamos de otro sino de Miguel Criollo. Vamos a ver ahora, Antonio, la segunda oportunidad en la yarda número 45, territorio de Chapingo. Sí, ahí José Manuel, defensivo de Chapingo, tratando de hacer una buena lectura, ha sido el jugador defensivo más elusivo en este momento. Trata de mantener con vida a su defensa, pero la elusividad de Peña es sorprendente. Y bueno, y viene al aire, Peña suelta el bombazo y va a salir con esta. Vamos a ver qué indican los oficiales, porque ese ovoide se hizo algo caprichoso en esa recepción. Vamos a ver qué dice Natán. Ya nos indicaron que fue un pase incompleto, Antonio. Tuvo un jugador lesionado, algo que levantó expectativas altísimas aquí en la tribuna. Escuchaste los gritos, parecía completo, pero una muy buena cobertura que se hizo presente por parte de Chapingo definitivamente fue lo que marcó la diferencia entre lo que pudo haber sido el touchdown para Utesi y, bueno, haber culminado en el pase incompleto como lo fue por una oportuna reacción defensiva del equipo visitante. Fíjate que, hay dos claves en esta jugada, cómo le da el tiempo y espacio necesario la línea ofensiva a Peña. Peña se planta con autoridad, suelta el bombazo y ahí la doble cobertura de Chapingo es la que hace el trabajo final, evitando que hiciera daño la ofensiva de Jaguares. Así es, Antonio, y creo que este es el momento oportuno para recordarle a toda la familia de fútbol americano y toda la afición que nos está viendo a través de esta señal de Advance Media Sport, que para nosotros siempre es muy importante toda la participación que tienen dentro de las mismas transmisiones, y es por ello que todos sus comentarios que nos dejen aquí en la transmisión, en la caja de comentarios, van a aparecer en el transcurso de nuestras transmisiones. Así que no se olviden de darle amor a los jugadores, a la transmisión, con todo ese apoyo desde la transmisión, porque también ustedes son partícipes de esta transmisión. Así que esperamos todos esos comentarios, esos likes y suscripciones al canal de YouTube, también en apoyo para este canal, Antonio. Qué bueno que también puntualizas eso, Nathan. Agradecer nuevamente al público que está con nosotros en esta transmisión. Pues efectivamente son parte importante de lo que estamos desarrollando aquí en el terreno de juego, junto con la afición que nos acompaña, ya sea aquí en gradas y en transmisión. Y pues agradecerles su presencia. Así es, y ahora vamos a regresar al emparrillado con la ofensiva, que ya estamos viendo el movimiento de este número 7. Vamos con Peña nuevamente buscando el pase y no alcanza a reaccionar el 55, que parecía le pudo haber caído el balón. Pero dime quién llegó a la cita. Llegó Salinas y el número 75. Te dije hace unos segundos que Salinas es el ancla de esta defensa, que trata de mantener a flote al equipo para que traten de evitar el daño posible que trata de hacer el equipo de Jaguares. Llegan ahí a la cita con Peña. Lamentablemente Peña, después de ese golpe o ese contacto, no pudo conectar con su receptor. Sí, fue bastante complicado, no tuvo tiempo y bueno, termina por sacar un pase desesperado que no logran conectar. Y ahora la cuarta oportunidad y los especialistas ya en el terreno de juego. Vamos a ver una situación de despeje que no logran recibir bien el balón. Y qué desafortunado el no haber controlado este balón. Ahora les va a costar una pérdida de yardas que los va a dejar en la yarda 33, territorio de Utesa. Esa jugada pues es lamentable para el equipo de Jaguares, pero para todos los que nos acompañan y para el público en general, creo que esto le va a dar un poco más de sazón a este partido, porque vamos a ver ahora de qué está hecha la defensa de Utesi. Hizo un gran trabajo en la otra intervención que tuvo, pero no con este riesgo, en donde casi tenemos a Chapingo en primer y gol. Y vamos a ver ahora de qué está hecha la defensa, que hace unos minutos puntualizabas que también ha hecho un gran trabajo a lo largo de estas semanas, Natán. Así es, Antonio. Vamos a ver ahora, el equipo de Utesi va a tener que sacar nuevamente la casta a la defensiva, porque el quarterback, la verdad es que nos mostró una muy buena área de oportunidad en la serie pasada con un fumble, que la bola parece ser será para Utesi. Se la queda el número 22.
Samuel Colomé, pero vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Tenemos un jugador lesionado en el terreno de juego. ¿Quién se queda con el balón? Aunque parecía haber recuperado Colomé, un jugador que me gustaría recalcar, lo hemos seguido durante ya varias temporadas. Otro de los equipos que también cubrimos son los Fantasmas de la IMA, equipo de procedencia de este jugador número 22. Colomé, es muy grato poder seguir dándole crónica a estos jugadores que ya años les llevamos dando en su trayectoria deportiva. Y el número 54, Antonio, que ya se está recuperando después de ese breve golpeo. Arturo Butrón se reincorpora después de ese contacto. Afortunadamente no pasó a mayores. Y bueno, ya está ahí en el emparrillado. Gran trabajo de la defensa de Jaguares, lo que decíamos hace unos segundos, ¿no? Tenemos que ver ahora de qué se hizo la defensa de Jaguares. Y muy bien, porque ahora en segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar, el equipo precisamente le está cayendo. Muy bien la actuación, es el número 0, si no mal estoy viendo por parte de Tessi. Brian Villalón se queda con el tacleo y el bloqueo es en favor de la defensiva. Nuevamente Chapingo la tiene complicada, se le está poniendo cada vez más difícil la ofensiva. Tercera y 11 para avanzar para Ángel Valenzuela, que número 14, comandante de la ofensiva de Chapingo, que ha tratado de conectar con sus receptores, pero no ha habido esa comunión entre quarterback y receptores. Pero vamos a ver qué hace en esta jugada. Ángel se planta, suelta, lo vuelve. ¡Intercepta! ¡Es el número 27! ¡El número 27 del equipo de Jaguares Utesi! ¡Se está quedando con el balón! Y estamos hablando nada más y nada menos que Alejandro Ávila, otro jugador ya de mucha trayectoria. Un saludo a toda la familia Ávila que está apoyando aquí a su hermano, a su hijo. Y excelente la intervención de este jugador de los Jaguares, que también cabe recalcar, ya nos están llevando al segundo cuarto del encuentro, Antonio. Parece que los Ángeles se conectaron. Ángel Valenzuela, quarterback de Chapingo, conecta con Ángel de Jaguares, Ángel Ávila. Y bueno, se lleva el ovoide del equipo de Jaguares, Utesi. Quiero rescatar una palabra, decisión. Fue lo que le faltó al receptor de Chapingo, decisión. Vimos muy titubeante ese intento de recepción, por lo cual aprovecha a interceptar el equipo de Utesi. Y bueno, ahora es cuando tiene que aprovechar el equipo de Jaguares, tiene que aprovechar este tipo de regalos. Y vamos a ver qué nos regalan en esta serie ofensiva. Así es, vamos a ver, está bastante complicado porque tampoco, a pesar de que recuperan el balón, no se quedan en una posición cómoda. Chapingo ha mostrado que ha podido ir viendo cómo se desarrolla el juego ofensivo de Utesi y se ha ido acomodando para irlos frenando cada vez más. A diferencia de la primera serie que vimos, estamos viendo un partido muy parejo, tal como vimos en la primera jornada. Pero ahora, aparte de ello, vamos a ver a un jugador lesionado por parte de la escuadra de Utesi. No alcanzamos a ver el número todavía, pero en cuanto se levante un poco para poder ver más de cerca, podremos estarles informando qué jugador es exactamente en esta ocasión. Pero me gustaría nuevamente aprovechar esta breve pausa para recordarles, amigos de Advanced Media Sport, que cuando finalicemos este partido, nos vamos a ir corriendo porque tenemos en nuestra doble cartelera del día de hoy otro partido más de Liga Mayor, que será Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México recibiendo a el equipo de fútbol americano representativo de la universidad, también un equipo con mística. Estamos hablando de los Pumas Acatlán. Así es, otro equipo icónico de la Liga Mayor de la UNEFA enfrentándose a otro equipo más representativo de aquí del Valle de Toluca. Vamos a tener ese partido, así que hay que esperarlo porque doble cartelera de Liga Mayor por Advance Media Sport esta semana y los vamos a esperar a las 7 de la noche por esta misma señal. Dos equipos de tradición, Pumas Acatlán también ahí tiene cuentas pendientes con Potros Salvajes y bueno, vamos a ver este partido de alto impacto, Jonathan. Así es, dos partidos que estábamos esperando, esta doble cartelera, una jornada con dos partidos de Liga Mayor a través de Advance Media Sport. Era una de las semanas que más esperábamos por los dos grandes calidades de partidos que vamos a tener. Chapingo, alguien que hemos seguido desde hace años, Utesi, que estamos teniendo el gusto de acompañarlos en su incursión en Liga Mayor,
en la Liga UNEFA. Y por su lado, el partido que vamos a tener en un rato más, también dos equipos que hemos seguido ya durante varios años. Así que regresamos al partido que nos importa en este momento, que es, así es, Utesi a la ofensiva y Chapingo defendiendo en la segunda oportunidad y yarda número 21, territorio todavía de los Jaguares, Antonio. Sí, ahí Chapingo con David Álvarez, número 90, haciendo un engaño de disparo y busca del lado externo, pero bueno, rápido a la tacleada ahí, número 53 de Toros Chapingo, y de momento comportándose las defensas a la altura, aunque en el terreno de juego parece que hay un pañuelo amarillo. Así es, y vamos a ver si no es un guitarrista, es que bueno, aún así el avance tampoco había sido tanto, pero vamos a ver, de todas formas, fue un buen pase que logra recibir este receptor de Utesi. Vamos a ver el castigo. ¿Qué nos dice el oficial? Y el castigo va a ser en contra del equipo ofensivo. Jaguares Utesi va a repetir el down, pero en esta ocasión con algunas yardas de castigo. 10 yardas por lo que vemos a la distancia en esta segunda oportunidad. Pues ahí complicando el camino hacia la zona de touchdown el equipo de Jaguares. Pero todavía este partido es joven y vamos a ver qué nos regala el quarterback de Utesi. Así es, Antonio, vamos a arrancar y en este momento estamos viendo el balón. Van a ir por la lateral derecha con el número 7, que está sacando la casta, la defensiva de Chapingo. Aún así, importante recalcar que es Luis Castorella quien consigue recuperar algo de yardaje. Sin embargo, los dejan en una posición todavía muy incómoda. Muy buena acción defensiva en esta serie por parte de Chapingo. Ahí el linebacker número 7, Dylan, haciendo un gran trabajo por parte del equipo de Toros Salvajes, tratando de cerrar la brecha que buscaba el equipo de Utesi, pero de momento me parece que se están equilibrando las defensivas, o al menos es lo que se alcanza a percibir desde las alturas, Nathan. Muy bien, Antonio. En la tercera oportunidad tenemos nuevamente la ofensiva, va con Peña el coreback, que está buscando la trayectoria, suelta el pase, sí, completo. Muy bien la cobertura, el número 23 no le deja para nada, una muy buena posición en recepción a este jugador, me parece ser el número 6 o número 2 de Utesi, no alcanzo a percibir bien, pero si es el 6 sería Patricio García y me parece que sí porque él juega como receptor. Así estamos hablando de Patricio, el número 6. Bien, ahí Patricio, me parece que le falta un poco más de piernas en esa jugada, no sé qué piensas, Nathan, pero bueno, vemos ahora qué hace el equipo de Jaguares en esta despeje, y que parece corto, no sé, vamos a ver qué hace el equipo de Chapingo, alcanza a fildear número 6 de Chapingo, llega ahí el tacleo Pandilla, y bueno, me parece que queda también corta esa patada. Hay que evitar los errores por parte de Jaguares, porque sabemos que cualquier error en ese tipo de jugadas o en ese tipo de encuentros son garrafales, Natán. Sí, y muy importante aquí porque están en zona de Jaguares. Chapingo va a arrancar su ofensiva todavía del terreno de juego de Utesi. El viento la verdad no favorece, fue bastante complicada la patada y ahora, bueno, aprovecharlo porque la visita seguramente no va a querer dejar ir una oportunidad con 4 oportunidades y en la yarda 40. Sí, y bueno, vimos hace un rato que la defensa de Jaguares Utesi hizo un gran trabajo, esperemos que se repita o vamos a ver qué decide el equipo de Chapingo. Nuevamente regresamos con Ángel Valenzuela, número 14, que le entrega su corredor, número 6, ahí haciendo un daylight, pero no se abren los huecos, de milagro alcanza a correr por la banda del lado izquierdo. Vamos a ver en qué yarda coloca el ovoide el oficial, ahí el número 13, pues haciendo un gran esfuerzo porque estaban cerrando los huecos los jugadores de Jaguares de manera perfecta, Nathan. Así es, y vemos el tacleo por parte de Alejandro Ávila, el número 27 en esta jugada, termina por detener el avance que traía el equipo de Chapingo, y ahora nos vamos a ir a la segunda oportunidad, colocados en la yarda número 35. Esto va a ser el territorio ahora a cargo del equipo
Nuevamente Ángel Valenzuela suelta el oboe, un pase corto por el centro. Y parece que es yardaje positivo. Así es hasta donde se coloca, o se alcanza a ver que se coloca el oficial. Yardaje positivo para Chapingo. Parece que ya está agarrando ritmo la ofensiva visitante. Y ojo ahí con Jaguares, porque debe de frenar el ímpetu que tiene de momento la ofensiva de Chapingo. Lo mencionas muy bien, Sergio Rangel, número 35, en la defensiva de Utesi, es quien está en el tacleo en esta ocasión. Aún así, con cuatro oportunidades más, el equipo de Chapingo, su quarterback número 14, ya está pidiendo el balón en la 25, suelta el pase, es completo, van tras de él y termina por llegar al tacleo, no sin antes haber rebasado la línea del primera y 10 para Chapingo. Sí, Ángel Valenzuela conectando pases cortos, que hace un rato también lo mencionabas. Mientras haya avance positivo con pases cortos o carreras cortas, no importa siempre y cuando sea para enfrente o hacia zona prometida de touchdown, pues es lo importante. Aquí vamos a ver cómo Ángel Valenzuela saca esta ofensiva peligrosa por parte de Chapingo. El equipo visitante con Ángel Valenzuela se planta ante el oboide hacia zona de anotación y titube ese oboide en sus manos. Por fortuna, para el equipo de Jaguares no fue anotación, pero haciendo un gran trabajo ahí Valenzuela con su receptor número, vamos a ver ahí a la distancia número 16, me parece. Pero bueno, ahí tratando de sorprender poco a poco Chapingo. Como bien lo mencionabas, es importante que Jaguares tome la batuta en este momento. Así es, Villalón, el número 0, estaba atento, estaba en el lugar indicado y en el momento correcto para poder obstaculizarle el trabajo al receptor de Chapingo, que ahora en la segunda oportunidad de gol van a intentar nuevamente el pase. Le sale bastante bien, pero ya atentos porque llegan los tacleos y es el número 13, si no mal alcanzo a ver, quién llega a detener la ofensiva. Roberto Bucio, jugador importante en estos ataques por aire, y obviamente Valenzuela haciendo el timing importante con su ofensiva. Tercera oportunidad, ya unas 7 o 6 yardas para la zona de anotación. Importante ahí escoltado Valenzuela con su número 21 corredor en formación escopeta. Receptores en los costados de, más bien trips del lado izquierdo. Ahí escuchando las últimas indicaciones, Valenzuela hace movimiento el número 21 corredor en formación escopeta nuevamente. Y pide el oboide, Valenzuela se planta bastante el oboide en un pase corto, parece que se pierde ahí el receptor de Chapingo, vuelan los pañuelos, vamos a ver qué indican Natán. Me parece haber visto un castigo que va a ser en contra de Utesi, pero no me atrevo a decir más, vamos a ver. Y sí, ahí estaba la interferencia de pases y es lo que alcancé a ver en el momento de la jugada. Esto es algo desafortunado porque se va a repetir el down y los va a dejar en la yarda, si no mal tendría que ser en la 1 o en la 4, ¿no? Los van a dejar en la, ¿sí, en la 4? No, es la 5, es la 5. A 5 yardas. Sí, no pueden dejarles más, debió haber sido más por la interferencia de pase, pero ya en la zona que se encuentran, aún así es bastante cómodo para la ofensiva de Chapingo, que en esta ocasión van a intentar con la primera y 4, todavía tienen 4 oportunidades. Ahí en formación y Valenzuela con su ofensiva, buscando obviamente por tierra, también tratando de bajar tal vez un poco el reloj y mermar también a la defensa de Jaguares, que de manera personal pienso que no ha sido tan exigida, pero obviamente no debe de bajar los brazos. Y es importante, vamos a ver cómo se gesta estas escuadras en este momento crucial, importante para ambos. Así es, vamos a tener ahora la segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. El equipo de Chapingo va a tener que enfrentarse ahora a un pañuelo, pero bueno, solo coincidió que dijera Chapingo, no vi el castigo, vamos a esperar. El castigo será, sí, parece ser que sí fue en contra del una equipo de Chapingo. Una salida en falso tal vez, no alcanzamos a ver a la distancia, una disculpa ahí, pero bueno. Lo que decías, ¿no? Inicio de partida, evitar este tipo de errores para ambas escuadras, más para Utesi, para que muestre que pese a que es un equipo joven, viene a hacer cosas grandes en esta conferencia de la UNEFA. Y bueno, cabe recalcar que esto le da un buen respiro a Utesi, porque ya tenían muy encima a Chapingo y después del castigo los llevan hasta la yarda número 8, donde arrancará la segunda oportunidad con el número 6 que está moviendo las piernas y termina con un par de tacleadas por parte del equipo de Jaguares. Ahí el running back Diego Jiménez por parte de Chapingo tratando de aprovechar los huecos que le estaba aperturando su ofensiva o la línea ofensiva.
Es importante que ya le está dando variedad el equipo de Chapingo a sus jugadores, porque ya estaban abusando del número 12 y 13 y ahora aprovechan a este nuevo jugador número 6 y número 21 en formación, nuevamente Valenzuela, por parte del equipo visitante, busca plantarse un flotadito. ¡Touchdown! No, ¡incompleto! 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 Me parece que es Ávila, Alejandro Ávila, el número 27, quien le está dando persecución al receptor de Chapingo y termina por detener lo que ya parecía la primera anotación del partido. Muy, muy importante esa intervención defensiva, porque parecía que ya colocaba los primeros puntos el equipo de Chapingo. Y le dice a dónde el jugador de Jaguares su tesis y evita. No, a ver, espera, ya. Van por gol de campo. Van por el intento de gol de campo con el número 12, Antonio. Vamos a ver si lo consiguen. Y lo tienen. El gol de campo va a ser para Chapingo. El número 12 se queda con los primeros 3 puntos del encuentro. Y con esto estamos abriendo el marcador aquí en la pradera. Campo de los Búfalos de Toluca. Y en esta ocasión, casa y localía para los Jaguares Utesi. Se abre el marcador y el segundo cuarto del encuentro nos regala 3 puntos para Toros Salvajes de Chapingo, 0 puntos para Jaguares Utesi, Antonio. Así es, Nathan, el equipo visitante, después de una larga ofensiva y también obviamente resaltando los errores que cometió a la defensa del equipo de Utesi, que toca para sumar estos tres primeros puntos del encuentro. Pero vamos a ver qué hace el equipo de Jaguares, porque tiene la oportunidad, obviamente, en esta ofensiva de duplicar el marcador, es decir, irse 6-3 y obviamente se hace en el punto extra 7-0. Pero esto, pues vamos a ver qué dice el equipo de Chapingo, ya listando la patada de despeje. Aquí viene y sueltan la patada. Vamos a ver cómo reacciona el fielder. Parece que la decide dejar el ovoide. Vamos a ver dónde colocan los oficiales ese ovoide. Pero gran trabajo de momento por ambas escuadras. Nos están regalando un espectáculo ofensivo y defensivo en ambas escuadras, Natán. Sí, y la verdad es que, bueno, a pesar de que ese gol de campo ya era algo prácticamente fortuito, no había forma de que se escapaba, estaba pegadito a la ye. Fue una muy buena reacción, porque la acción de Alejandro Ávila en ese último pase, que pudo haber terminado en una anotación y no con 3 puntos al daño del marcador de Utesi, sino con 6 o hasta 8 puntos dependiendo de conversión o punto extra, termina siendo el mejor de los resultados posibles en la circunstancia que se encontraba el equipo de Utesi. Sí, que a lo largo del encuentro eso también puede ser un factor importante. Ir, dejar puntos en este encuentro te puede catapultar o te puede dejar en el camino. Y como lo mencionas, Antonio, la verdad es que son los 3 puntos muy importantes. Con Peña, que, híjole, ahí no coordinaron, si me lo preguntas, le desviaron el pase al número 10, que prácticamente, de no haber rozado, no alcancé a ver quién fue el que alcanza a meter la mano, le desvía el pase y ya no coincidió con la trayectoria que buscaba este jugador con jersey número 10, Aldo González. Sí, la verdad es que parece que ambas escuadras tienen perímetros muy buenos, porque cuando hemos visto que las ofensivas contrarias intentan establecer el ataque aéreo, no lo consiguen, no porque sean malas, más bien porque el perímetro está haciendo un gran trabajo en ambas escuadras. Sí, y ahora algo complicado que vamos a ver, pero definitivamente el equipo de los Jaguares Utesi está reaccionando, está teniendo buenas acciones, y con la segunda oportunidad nos vamos a ir a la yarda número 25. El cornerback Oscar Peña nuevamente va a intentarlo, ya está buscando trayectoria, aguantando la línea ofensiva, ya tiene encima a todos y suelta el pase. Incompleto que buscaban con Aldo González. En este caso, por poco y le quitan el balón de las manos, pero bueno, nos vamos a ir solamente como un pase incompleto para el equipo local y nos vamos a ir directo a una tercera oportunidad con mismas 25, en la misma yarda 25 y 10 por avanzar, Antonio. Quiero resaltar algo, Nathan. El equipo de Chapingo, el equipo visitante, está refrescando a su línea defensiva. Ingresa el número 56, Carlos Díaz. Justo lo que mencionabas, el desgaste que logró hacer el equipo de Jaguares está surtiendo efecto y lo vemos en este cambio de jugadores en la línea defensiva de Chapingo. Y bien, ahora con Peña nuevamente en la tercera oportunidad, soltando el pase, muy bueno con González.
termina conectando el tacleo. El primero en llegar es el número 7 de Chapingo, acompañado de este 17. Sí, número 7, Yair Contreras. Es un jugador que por parte de Chapingo ha hecho una gran lectura en momentos importantes, sobre todo en pases. Y hay que resaltar que es un linebacker. Sabemos que a veces los linebackers tienen un enorme trabajo porque hay que cubrir ataques terrestres o ataques aéreos. Y en ese caso viene desde el centro del terreno de juego a taclear al jugador de Jaguares. Y bueno, lo que te decía, en cuestiones de pases parece que se están anulando ambas escuadras, pero vamos a ver qué hace el equipo de Chapingo ahora que va a recibir este ovoide. Y ahora el número 6 que se viene pidiendo recepción libre, el número 6, y se va a quedar ahí con el silbatazo de los oficiales. El balón lo vamos a ver a la altura de la 26, territorio de Chapingo. Desde ahí arrancará esta nueva ofensiva para la visita en el segundo cuarto del encuentro, Antonio. A ver qué nos dice Valenzuela, número 14, el comandante de esta ofensiva del equipo visitante. No se complica el trabajo en este fielder, el equipo de Chapingo decide quedarse en la yarda 26. Vamos a ver si establecen un juego que pueda mermar a la defensa de Jaguares, porque de momento se ha comportado también a la altura la defensiva del equipo UTESI. Y bien, ahora ya está ingresando esta ofensiva de Chapingo. Los toros salvajes van a buscar lograr penetrar a esta defensiva que está conformada por grandes monstruos de Toluca. La defensiva de Jaguares UTESI va a intentar frenar en la primera oportunidad, yarda 26. En la ofensiva se ve el movimiento en la línea, entregan el balón, ya van a ir por tierra, están penetrando la línea, logran romperla y llevarse 6 yardas en la jugada, pero también un pañuelo en el campo de juego, Antonio. Sí, ahí volando los pañuelos, pañuelos quitarriza, como bien lo apuntabas. Vamos a ver para quién es el castigo, en contra de quién. Pero bueno, al menos ya se atreve a hacer algo diferente el equipo de Chapingo, buscar un ataque por tierra, sobre todo por el centro, como dicen los cánones, llegando a la yugular del equipo de Jaguares. Y muy bien aplicado en este caso, porque le acaban de regalar el primero y 10 al equipo de Chapingo con el castigo. El equipo de UTESI obsequia 4 oportunidades nuevamente para el equipo ahora que comanda el quarterback de Chapingo, Ángel. Vamos a ver si logran repetir la hazaña. Ahí Valenzuela, número 14, nuevamente en formación escopeta, una formación que parece que le gusta a Chapingo, con 4 receptores y Garza ahí, titulante, lo vuelve de milagro, alcanza a conectar con su receptor, porque no sé qué te parezca, pero parecía una paloma muerta ese oboe de Natán. Sí, lo vimos que tenía, estaba rodeado de 3 jugadores del equipo de Jaguares UTESI. Se vuelve bastante complicado en este momento, pero aún así la reacción fue oportuna por parte del número 28, que hoy viste estos colores de blanco y azul. Ahora el equipo de Chapingo lo están alcanzando a taclear, logran detenerlo y con esto vamos a ver la tercera oportunidad. Sí, Noel López, lo apuntabas, rescató ese ovoide que parecía una paloma muerta. Ahí Valenzuela, no sé qué pasó, pero es importante que no cometa este tipo de errores, porque quien perdone en este partido puede quedarse en el camino. Y nuevamente Valenzuela en formación escopeta, trips del lado derecho, suelta el ovoide en un pase corto de yardaje positivo. Ahí el jugador de Chapingo tratando de romper tacleadas y lo importante consiguiendo yardaje positivo en esa jugada para el equipo visitante. Sí, y ahora con esto muy importante para la ofensiva, como bien lo mencionas, porque se va con 4 oportunidades más, alcanza el máximo avance con ese pase que logran conectar muy bien la sinergia entre quarterback, receptor, y ahora nos vamos a ir hasta el terreno de juego de UTESI en la yarda número 32, donde arranca la ofensiva, 4 oportunidades nuevas para tanto la ofensiva de Chapingo lograr llegar a la zona prometida, como de brillar para la defensiva de UTESI y seguir frenando el avance de la visita. Sí, no sé qué perspectiva tengas, Natán, pero me parece que se está envalentonando el equipo de Chapingo. Parece que Valenzuela ya agarró ritmo. Ve cómo suelta el brazo y qué marcan los oficiales. Nuevamente incompleto. Yo a la distancia veo otra cosa, pero los oficiales dicen que es incompleto. Vámonos a repetición, porque esto sí me llama bastante la atención. Como que sí vi que suelta el balón, porque vi como un rebote, pero no alcancé a percibir si fue con el balón en mano.
Vamos a ver qué indicaciones dan los oficiales. Ahí estamos viendo la repetición. ¿Qué alcanzas a ver ahí, Nathan? Es que... ¿Está apretada la jugada o...? La verdad es que sí me pone a dudar bastante. Desafortunadamente la toma no nos permite ver, pero lo que nosotros vimos en la toma no era un pase incompleto. Aún así sería bueno analizarlo y, como lo hicimos la semana pasada, les vamos a estar regalando esta toma en Facebook para que ustedes nos den sus opiniones en cuanto a esta anotación. Sí, que se haga presente el público ahí diciendo qué opinión merecen respecto a esa jugada. De momento podemos decir que nos da tranquilidad que fue una buena decisión, porque también la banca de Chapingo, el staff de coacheo de Chapingo no dijo nada. Entonces parece que fue una decisión correcta, aunque previamente en esta jugada ya había pañuelos amarillos y pues obviamente el castigo va en contra del equipo visitante. Y bueno, no sé, de momento están cometiendo errores en esta recta final de la primera mitad, ambas escuadras. Vamos a ver quién saca puntos favorables al cierre de esta primera mitad, Nathan. Sí, va a ser bastante atractivo este cierre del segundo cuarto del encuentro, porque Chapingo, con apenas 3 puntos de ventaja, honestamente no es amplia, no es algo que pueda decir, ya tiene la victoria. Intentan con Ángel. ¡Casi! ¡No puede ser! ¿Por qué no sueltas eso? Ay, no, si así soltaron a las ex, otra historia nos estarían contando estos jóvenes, en pues verdad. No sé qué opine el público ahí en la transmisión en vivo, pero la verdad es que fue un error ahí de comunicación por parte del perímetro, porque pudieron haberse quedado con esa huella espectacular para la ofensiva de Utesi. No es así el caso, pero bueno, aquí también haciéndose presente el público con este tipo de jugadas. Sí, no, la verdad es que me sorprende mucho, porque ya tenía el balón, era prácticamente la ofensiva para Utesi. Y ahora estamos escuchando la advertencia de los 2 minutos. El equipo arbitral nos está indicando. Vuelan los pañuelos. Aparentemente un retraso de juego. Vamos a ver si no es otra cosa o qué indican los oficiales. Y sí, efectivamente habrá un retraso de juego en contra del equipo de Toros Salvajes. Vamos a ver. En la tercera oportunidad nos vamos a arrancar nuevamente con la ofensiva para el equipo. Ahí también los jugadores de Utesi pidiendo al staff de coacheo el tiempo de juego o lo que resta de este juego de la primera mitad. Y bueno, Valenzuela nuevamente tiene ahí los controles de su ofensiva. Vamos a ver qué jugada saca en esta tercera oportunidad. Largo yardaje, suelta el brazo, conecta con el número 15, que rápidamente se queda por el número 1 de Jaguares. Y muy bien la reacción. Estamos viendo a Axel Uscanga, quien termina con el tacleo, llevándolos a la cuarta oportunidad. Pero algo que me gustaría destacar, Antonio, es al quarterback. Como bien lo mencionabas hace algunas jugadas, se ha embalantonado, ha agarrado confianza y cada vez suelta pases más peligrosos, por lo que Utesi tiene que ajustarse a esta nueva circunstancia en el terreno de juego, porque ya no se tiene que cuidar solo por tierra de la ofensiva de Chapingo, sino ahora también por aire, que tiene una potencia en su brazo impresionante. Sí, de manera fortuita o sonriendo ahí la diosa de la fortuna para el equipo de Jaguares, detienen el camino que llevaba el equipo de Chapingo, el embalaje que traía el equipo visitante, y bien ahí el fielder de Jaguares tratando de buscar un hueco. Lamentablemente los equipos especiales no pudieron abrirle la brecha al jugador de Utesi, pero vamos a ver cómo aprovechan estos últimos segundos cruciales para que se puedan ir arriba en el marcador o por lo menos empatar ese encuentro en el cierre de esta primera mitad. Muy bien, mira, la verdad es que para mi gusto, inclusive si se fueran con los 3 puntos abajo, tampoco sería algo que los tenga que martirizar en el medio tiempo. No es mucha la diferencia, es lo suficiente como para que todavía se puedan ir arriba en el marcador el equipo de Utesi. Por su parte, aunque sí se puede ir un poco descansado Chapingo, tampoco es para confiarse. Honestamente, 3 puntos con una anotación los derribas, y vamos a ver, de cualquier forma, cualquier ventaja te da un mejor descanso y una paz mental en esos 15 minutos de descanso para la segunda mitad. Sí, así es, Nathan, pero Peña creo que trae otra idea.
Bien ahí la intervención por parte del número 18 de Chapingo. Justo era lo que decíamos, ¿no? El perímetro de ambas escuadras está con todo. Lo vimos en esta jugada. Parecía que ya Peña estaba conectando con su receptor para tener un avance muy importante, pero la defensiva dice que no. Sí, buscaban a Aldo González, uno de los receptores más activos durante esta ofensiva de UTESI, pero otra vez la cobertura del número 16 de Chapingo, oportuna para llegar en el momento indicado y detener lo que parecía el pase completo y el gran avance que buscaba UTESI, intentando ahora en su segunda oportunidad otra vez para Aldo González, pero el pase demasiado bajo termina golpeando en el suelo y con esto nos vamos a quedar con un pase incompleto. Ahí Enrique Paredes era el que hacía la intervención hace unos segundos para evitar ese pase que buscaba Peña conectar con su receptor número 18, número 16, perdón, hago la corrección, número 16, ahorita buscamos su nombre, pero de momento es un cierre estrepitoso, Natal. Así es, Antonio, vámonos con la tercera oportunidad. Viene Peña nuevamente, va a buscar receptor. Ya le están cayendo encima, aguantando lo más que puede. Va al individual, termina por salir del terreno de juego. No quiere golpes en la recta final. Y ahora, por ahí estoy viendo como una manchita, pero no es naranja. Olvídalo, no hay pañuelo. Cuarta oportunidad para el equipo de UTESI. Y están en la yarda número 25, con todavía 3 yardas por delante. No sé, me atrevería a decir que vamos a ver a los equipos especiales en juego en esta cuarta oportunidad. Me parece sabia decisión por parte de Peña abandonar el terreno de juego antes de llegar al contacto con los defensivos, porque no vale la pena arriesgar en esta recta final de la primera mitad a un jugador, ¿no? Y sobre todo si es tu comandante de la ofensiva, que en el caso de Peña pues es el que está llevando el trabajo más importante por parte del equipo de UTESI. Ahí esta patada o un poco de la chistera pareciera, Natán, no sé qué te parece, pero vamos a ver qué dice el Chapingo. Gran trabajo por parte de los equipos especiales. Me gustó ver al pateador de UTESI cómo esquivaba las tacleadas, mostrando seguridad, que eso es muy importante en cada jugada. Sí, y muy buena intervención del número 9, Ricardo Mercado, que llega en el momento oportuno, logra detener lo que parecían buscar en el regreso del equipo de Chapingo, pero bueno, ahora tienen 4 oportunidades, muy poco tiempo en el reloj, vamos a ver qué decide hacer Chapingo. Lo más seguro, como bien lo mencionabas, para ya no arriesgar a tus jugadores cuando queda nada de tiempo y tienes la ventaja en el marcador, sería mejor dejar correr el reloj y esperar el descanso para tener esa oportunidad de poder platicar con tus jugadores y buscar de qué manera vas a lograr penetrar la defensiva de UTESI, que te ha costado mucho trabajo en el transcurso de todo lo que lleva de esta primera mitad. Si se relaja Chapingo, aquí puede aprovechar e interceptar el ovoide del equipo de Jaguares o hacer un fumble, que por el terreno de juego, la posición del ovoide es muy importante, y se hinca ahí el jugador de Chapingo, aquí generando un poco de molestia con la afición, porque pues todos queremos ver jugadas, ¿no? Si me lo preguntas, es la decisión más sabia. Quedaban segundos, era tu última jugada, nada más quieres irte al descanso, irte con la ventaja, irte con esa potencia que van a tener ahora, psicológico, anímico para el equipo de Chapingo. Pero bueno, UTESI, insisto, no se puede ir abajo porque son 3 puntos. 3 puntos no es nada en un marcador donde todavía tenemos 2 cuartos por delante, otro medio tiempo que va a estar lleno de mucha expectativa para los dos equipos que han estado muy parejos. Nos han mostrado ese primer medio tiempo que vimos la semana pasada contra el equipo de Anáhuac Cancún por parte de Jaguares UTESI. Vamos a ver si regresan a jugar con la misma ímpetu o si vendrán abajo como lo hicieron contra Cancún. Me parece que lo que vimos en estos dos primeros cuartos de esta primera mitad, Jaguares ha hecho un gran trabajo, aunque pequeños errores como los que señalabas en el primer cuarto de los pañuelos amarillos, pues obviamente han ahí generado pues pequeños tropiezos a la ofensiva y sobre todo para que puedan colocar puntos en ese marcador, en este encuentro, que es importante para ambas escuadras, pero como lo decíamos, es más importante para UTESI porque es un equipo joven que de alguna u otra forma tiene que mostrar que está para hacer cosas grandes en esa conferencia de la UNEFA. Así es, Antonio. Por el momento nos vamos a ir a un breve descanso para este medio tiempo, no sin antes recordarles unos puntos muy importantes. Terminando este partido, nos vamos a ir corriendo y volando lo más rápido posible porque como hoy es 15, bien lo sabemos, hoy es el grito, nos van a cerrar muchas calles del centro de Toluca, así que vamos a irnos corriendo al JJ
Pichardo para este partido de transmisión, donde Potros Salvajes van a recibir a Pumas Zacatlán en la jornada correspondiente número 2 de la Liga UNEFA en la conferencia de los 14 grandes. Otro punto muy importante es que no se olviden de esos comentarios que estamos pasando en el transcurso de las transmisiones. Son parte de esa transmisión toda la familia y la comunidad del fútbol americano y que hoy participan aquí en Advance Media Sport. Y por otro lado, recordarles que aunque no lo vamos a poder transmitir, el día de mañana vamos a estarle dando cobertura de video al partido de juvenil, donde en Scrimmage visita el equipo de Potros Salvajes Oro a los Espartanos Paideia. Por allá también estaremos dándole cobertura. Y pues sin más, nos vamos al descanso del medio tiempo, pero los esperamos de regreso y dejaremos un pequeño cronómetro para que se vayan dando una idea de cuándo vamos a regresar.
Y ya estamos de regreso con la patada de kickoff. Vienen los especialistas, es el número 15 de los Jaguares, de los Toros de Chapingo, que llega al tacleo. Vemos a Peña, número 11, también otro que participa, Alejandro Ávila, el número 27, y ahora vamos a arrancar la ofensiva para el equipo de Toros Salvajes de Chapingo, Antonio. Así es, Ángel, Ángel Telles ahí fildeando el ovoide, sobre todo para tratar de colocar en buena posición al equipo de Chapingo, al equipo visitante, y bueno, Jaguares haciendo ahí un trabajo importante para este inicio de la segunda mitad en este encuentro para el equipo de UTESI. Así es. Y bueno, hay que recordarles, ya publicamos en la página de Facebook esa jugada muy controversial que vimos durante la primera mitad, esa anotación de Chapingo que marcan los oficiales como pase incompleto tras analizar la jugada. Intercepción por parte del número 26. El número 26 de Jaguares UTESI se queda con el balón a la defensiva. Eric Santana, es la primera intercepción de la segunda mitad. Aquí la pregunta que te quiere hacer, Natán, ¿es error o acierto por parte de ambas escuadras? Mira, me atrevería a decir que es un gran acierto por parte de UTESI. Estaba excelentemente colocado, definitivamente sabía dónde tenía que estar, y esa hambre del balón después del descanso la acabamos de ver, porque ya se van a la ofensiva inmediato. Pero qué error tan garrafal por parte de la ofensiva de Chapingo, que termina cediendo la ofensiva en apenas la primera oportunidad. Yo creo que no llevábamos ni 3 minutos de juego y regala el ovoide del equipo de Chapingo. Difiero un poco, la gente tal vez me vaya a ahorcar. Difiero, pienso que fue un gran error por parte de Chapingo, pero aquí lo importante es ver cómo aprovecha el equipo de Jaguares UTESI, Natán. Y bueno, ya lo estamos viendo, tampoco están aprovechando tanto porque le cierran otra vez, ya están entrando en conflicto. El número 75 de Chapingo entrando a los empujones, pero nuevamente les vamos a pedir que se mantengan así. Los Jaguares UTESI, como lo hemos dicho, tienen que mantener los errores, las pérdidas de yardas, los castigos al mínimo. Lo mínimo posible tienen que regalar a Chapingo. Ahora, si me lo preguntas, en este duelo, quien tiene que demostrar superioridad es Chapingo, porque es el equipo que tiene mayor tradición, más tiempo en el fútbol americano, ya colegial en la Liga UNEFA, y UTESI ahora solamente tiene que rebasar los límites, que prácticamente le estaba regalando el balón a este número 16, y no se queda más que en un pase incompleto, Antonio. Disculpa el comentario, pero me parecía un pase más de la ofensiva de Chapingo que de Jaguares. Se pierde ahí el receptor de UTESI, el equipo local, pues tratando de sorprender, pero no está conectando, o al menos no conectó de buena manera en esta jugada, Natán. Así es, Antonio. Y rápido, regresándome, tenemos la publicación en la página de Facebook de la anotación, donde analizamos la jugada y se había dado un pase incompleto. Nos parece correcta la decisión de los oficiales para que vayan y ustedes mismos lo juzguen en los comentarios. Sí, ahí nuevamente Peña ya en los controles, buscando plantarse, pero el número 44 y Salinas, número 10, presionando a Peña. Peña abandona el terreno de juego, sobre todo evitando que hubiera una captura y que obviamente se convirtiera en yardaje negativo para el equipo visitante, digo, local, perdón. Así es, Antonio. Vamos a ver ahora la tercera oportunidad. También agradecer a Jesús Garduño, nuestro camarógrafo, porque también fue el que nos anduvo ahí escauteando esa jugada polémica y nos dio el momento, o mejor dicho, el segundo a segundo de esa jugada, por lo cual pudimos ver que efectivamente era pase incompleto, pero como estas jugadas son de alto impacto, parecía un pase completo de primera instancia. Así es, un gran trabajo de producción el que siempre tenemos aquí en Advance Media. Y pues bueno, ahora nos vamos a la cuarta oportunidad, van a intentar el gol de campo. Pueden intentar igualar el marcador. Vamos a ver si el pateador la da por buena. Se va desviada. Yo lo vi desde el inicio.
el aire no les ayudó definitivamente. Quienes están en el campo sintieron la inoportuna brisa en ese preciso momento, que bueno, sea lo que sea, termina siendo incompleto y el marcador de Chapingo se mantiene a salvo. Pues esa brisa se convirtió en los últimos segundos en una ráfaga de desviando ese ovoide, el cual buscaba el equipo de UTESI convertir en 3 puntos e igualar el encuentro, igualar los cartones o el marcador. Y bueno, de momento siendo un buen inicio de esta segunda mitad de este encuentro, Natán. Así es, Antonio, vamos a ver la primera oportunidad. Ahora le corresponde al equipo de Chapingo, que vendrá con una ofensiva después de haber visto cómo casi los empatan. Ahora seguramente tendrán todo el ímpetu necesario para intentar regresar al juego con su número 21. En este momento están ganando un par de yardas para el equipo visitante, los Toros Salvajes de Chapingo. Bueno, ahí me llama también la atención lo que dice en estos momentos Chapingo, porque cambia de comandante en la ofensiva, es decir, entra el número 9, entra Bruno Macías a los controles, dándole frescura tal vez al equipo de Chapingo. Pero vamos a ver qué dice la defensa de UTESI. Ahí cerrando muy bien el espacio del equipo de Jaguares, el equipo local mostrando de qué se echa esta defensa. Así es, y una muy buena intervención. El número 1 es Axel Uscanga, quien termina por detener el avance de Chapingo. Muy bien, este número 1 de UTESI termina frenando. En tercera oportunidad se van a quedar a 6 yardas por avanzar. Esto a la altura de la yarda número 36, territorio de Chapingo, donde nuevamente vamos a ver una parecía ofensiva. Una ilusión óptica esa jugada, porque se veía un hueco en la defensa de UTESI, pero cierra de manera inmediata, evitando el avance del equipo de Chapingo. Bueno, ahí Bruno Macías no está conectando con su receptor, el cornerback de Chapingo. Desde mi punto de vista, estaba haciendo un mejor trabajo el cornerback número 14, Ángel Salinas, por parte del equipo visitante, pero tal vez el staff de coacheo está viendo otra cosa que no vemos nosotros de momento. Mira, quizás están queriendo probar a más de sus jugadores, quieren darles un fogueo, un poco de intervención en el partido, ya que se les está complicando tanto, pero desafortunadamente estamos viendo al mismo nuevo coreback que estaba ingresando, es el número 9, Bruno Macías. Se ve tocado en esta jugada, esperemos no sea nada de gravedad, se tocó bastante la cabeza, no alcancé a ver realmente el impacto que pudo haber tenido en la jugada para terminar de esta manera. Pero bueno, no sin antes, no me gustaría dejar desapercibido la intervención que tuvo Emiliano Sánchez, el número 13 de los Jaguares, en ese pase. Aunque bueno, tampoco es como que hubiera habido exagerada intervención, pero la oportuna intervención de él no le daba tampoco una total seguridad al receptor del equipo de Chapingo. Y ahora nos vamos a ir a la cuarta oportunidad. Cuarta y tal vez 6 yardas por avanzar para el equipo visitante. Vamos a ver cómo colocan ese ovoide en esta patada de despeje, en esa entrega de balón. Ahí se posiciona el jugador de Chapingo, una patada alta y con aire. Decide que bote ese ovoide número 10. Vamos a ver dónde colocan los oficiales ese ovoide. Pero bueno, bien lo que apuntabas hace un rato, Natán. Es importante que los jugadores de Jaguares o la defensa estén presentes o haciéndole sombra a todos los jugadores, tanto al coreback como a los corredores y a los receptores, porque este tipo de presión que se mantenga en el terreno de juego y sobre el equipo rival, pues es importante porque va haciendo mella, lo va cansando, lo va hostigando en cierto momento y pues puede provocar que caiga al error el equipo visitante. Y ahora quien lo va a intentar aprovechar es la ofensiva de UTESI, porque en la yarda número 20 van a arranquear con la primera oportunidad y son 10 por avanzar. Entrega el balón, es Peña quien se va a quedar con la individual, sigue en el acarreo, va a sacar unas 3 yardas en la jugada aproximadamente, pero oportunos los tacleos por parte de Chapingo que terminan por cerrarle el camino. Sí, ahí peleada la trinchera por parte de ambas escuadras. Fue un buen engaño por parte del equipo de Jaguares, es decir, Peña hizo creer por algunos segundos a la defensiva de Chapingo que llevaba el ovoide del corredor y no era así, era el propio Peña, pero ahí cerrando el espacio del equipo visitante.
Y ahora tenemos la segunda oportunidad. Son 6 yardas por avanzar, lo que tiene por delante el equipo de Jaguares. Van a intentar, me parece que es con Rivas, el número 20. Pero déjame ver ahorita que se levante, porque no alcancé a ver bien el número. Y sí, sí, es Rivas, efectivamente, quien termina sacando, me parece que fue 1 yarda en la jugada, ¿o no? No se mueve el dado, por lo que estoy viendo en este momento. Sí, al momento, a la distancia, vemos tercera oportunidad, no se mueve el dado. Vamos a ver qué indican los oficiales ahí en el terreno de juego. Y nuevamente dando rotación en la línea defensiva el equipo visitante, el equipo de Toros Salvajes. Y colocando nuevamente ahí a Ángel Salinas como uno de los jugadores más peligrosos en esa línea defensiva a la derecha externa. Y bueno, vamos a ver qué dice Peña, porque Peña sabemos que es elusivo, pero también ya alcanzo a ver algunos pañuelos en el terreno de juego, Nathan. Y sí, ya tenemos ahí 2 pañuelos en el terreno de juego. Y a pesar de que Peña, como lo hemos visto, una de sus más grandes cualidades es encontrar algún camino para irse por tierra, en este momento puede llegarle a pesar los castigos. No alcanzamos a ver en contra de quién será, así que hay que esperar a la deliberación de los oficiales. Aunque si alguno de ustedes lo vio, ¿por qué no? Apóyenos dejándolo en los comentarios, que lo estaremos leyendo y pasándolo también durante esta transmisión, porque ya lo saben, toda nuestra familia y comunidad de fútbol americano son parte de esta transmisión. Ahora el castigo es declinado, no habrá ningún castigo. En este momento se va a mantener la oportunidad todavía en curso, que es la 4ª oportunidad. Son 5 o 6 yardas por avanzar en la 25, territorio de los Jaguares. Y vamos a ver a los especialistas para la situación de despeje. Me parece ser el pateador número 82, si no mal alcanzo a ver. Un poco confusos estos números de UTESI con esta combinación que se ve bastante elegante, dorada con azul. Sin embargo, ya tocaron el balón, podría ser bola para UTESI. Recupera el número 9, se queda con el balón y la ofensiva a cargo de Ricardo Mercado recupera el balón para Jaguares. Vamos a ver qué indican los oficiales. El staff de coacheo visitante le da indicaciones a sus jugadores de que el balón es para ellos. Pero la última decisión, pues lo sabemos, la tienen los oficiales. Otra polémica, aparentemente. No sé si no lo tocaron o tocaron ese duro. A ver si nuestro compañero Jesús Garduño nos regala el segundo a segundo de esa jugada. Y ya la banca aquí está loca con este tipo de jugadas. Yo honestamente no alcancé que tocara el oboe de algún jugador de Chapingo, pero los oficiales tienen la última decisión, ¿no? Posiblemente pueden haber sido el criterio del pitazo. Yo como que sí vi que tocaron el balón con la pierna del jugador, del especialista por parte de Chapingo. A mí me parecía que sí había sido ya bola para el equipo de UTESI. Sin embargo, bueno, ya la decisión fue tomada y ahora lo único que les queda a ambos equipos es seguir jugando y ahora buscar obtener alguna nueva oportunidad, porque viene Chapingo y parece ser que están pidiendo que hay revisión de la jugada. Hay revisión de la jugada. Pañuelo rojo. Bien, la verdad es que vamos a ver repetición de esto, ¿no? me gustaría me ver. A ver, vamos a estar aquí monitoreando esta jugada, compañeros, público que nos acompaña en la transmisión. Es importante, ¿no?, que este tipo de jugadas pues sean más claras, ¿no? Es decir, por parte de los oficiales. Digo, al final del día ambas escuadras están haciendo lo suyo, ¿no? El 6. Fue el 6, a mi parecer fue el número 6. Ya viendo la repetición aquí en la cámara, vemos que el número 6 de Chapingo, Diego Jiménez toca el balón y es cuando viene el bote para que pueda tomar el balón el número 9. Aún así, a pesar de esta explicación, y que también yo creo que se las vamos a estar dejando como segunda jugada polémica en la página de Facebook para que ustedes mismos juzguen esta jugada y la decisión de los oficiales, la podrán encontrar cuando terminemos el partido. Y ahora vamos a regresar al terreno de juego con la primera oportunidad. Y ahora el tiempo fuera, regresamos. No va a haber ningún cambio en la decisión de los oficiales. La ofensiva le corresponde a Chapingo y la primera oportunidad viene para el equipo de los Toros Salvajes. Así es, y nuevamente regresa Ángel, Ángel número 14 para el equipo de Chapingo. Ahí Valenzuela pide el ovoide, busca plantarse, hace la trayectoria, un pase corto.
con su corredor número 21 que busca ahí los huecos, abriendo brecha el corredor, rompiendo tacleadas número 21 de Chapingo, mostrando pues que tiene hambre de llevar a la victoria a su equipo, en este caso de Toros Salvajes. Y sí, muy buena intervención después de ese desafortunado incidente, pero que bien aprovechado por parte de Chapingo, consiguen el máximo avance, llegan al primera y 10, hasta que la intervención de Sergio Rangel termina por frenar el avance de Chapingo. Pero ahora otro pase completo que termina enfrentándose a un tacleo pandilla enorme por parte de Tesi, porque por todos lados ya no sabía ni por dónde le estaba llegando el tacleo. El receptor número 28 de Chapingo termina con el primera y 10, pero también con una serie de tacleos impresionantes. Pues parece que estos primeros minutos de este tercer cuarto, el equipo de Chapingo está aprovechando a hacerle mella a la defensa de Jaguares y Tesi, equipo local. Y bueno, nuevamente Valenzuela haciendo el engaño por aire y dejando por tierra el ovoide, llegando nuevamente a la yugular del equipo de Jaguares Utesi, una corrida por el centro, aprovechando yardaje positivo. Vamos a ver si rompe el primer y 10, así es, consiguiendo otras cuatro oportunidades para el avance del equipo visitante, Natán. Pues yo creo que en este punto se deben de controlar, posiblemente se desconcentraron porque han regalado tres, no una, ya tres avances de primera y 10 en primera oportunidad, no están colocados, no están tacleando, están dejando otro primera y 10 para el equipo de Chapingo. Han recorrido ya más de 50 yardas en cuatro oportunidades y ahora están tocando la puerta de Martín Ortiz, ahí aprovechando esa jugada ofensiva con este ovoide, este receptor fungiendo como corredor, aprovechando los espacios que le estaba regalando su ofensiva, y de milagro alcanzan a hacer los jugadores de Jaguares esta tacleada muy muy afortunada para sus aspiraciones en el encuentro, porque se les estaba escapando este jugador de Chapingo, Natán. Sí, y bastante peligroso, porque te repito, Antonio, habían traído un muy buen juego defensivo, estaban colocados, sabían a dónde iba el balón, y de repente, después de que se decide que no hay el cambio de posición, se vienen para abajo. Utesi está regalando una serie en este momento que les puede costar bastante si lo vuelven a hacer. Tienen que mantener esa defensiva que han estado trayendo toda la primera mitad. Yo entiendo, y es algo a recalcar, que el cansancio y el desgaste definitivamente tienen que llegar, pero la preparación que seguramente han tenido desde la pretemporada hasta los entrenamientos en el transcurso de la semana debería de ser la óptima para que en este momento recarguen esa habilidad mental que traían de ganar y frenen el ataque de Chapingo, porque si no, estoy seguro que Chapingo va a seguir aprovechando para llegar a la zona prometida. Así es, primer igual para el equipo de Chapingo, muy muy cerca de las diagonales, muy cerca de la zona de Jaguares. Vamos a ver qué hace Valenzuela número 14 con su escuadra ofensiva. Suelta nuevamente lo bueno. Parece que esa serie de pases cortos le está gustando y le está fructificando al equipo de Chapingo, Natán. Sí, se han ido en un juego aéreo bastante bueno, pero bueno, ahora con menos espacio todavía en el terreno de juego, estamos viendo que se les están cerrando las opciones. Están en segunda oportunidad, yarda número 14 del terreno del Tesi, y ahora mismo van a intentar nuevamente penetrar, aunque cada vez más peligroso, la zona de gol de campo está en puerta. El pase es completo, se está escapando, vuelan los pañuelos, y vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Sí, José Luis Palma ahí recibiendo el ovoide por parte de Valenzuela. Fuertemente la tacleada del equipo de Jaguares, vuelan los pañuelos, como bien lo mencionas. Vamos a ver la deliberación de los oficiales ahí en el terreno de juego. De momento está apretando el paso el equipo de Jaguares y lo tiene que hacer así, no hay más, está obligado. Y algo que se les enseña a todos los equipos en todo el territorio mexicano, el territorio nacional, es que cuando eres local tienes que defender tu casa y no hay más. Es lo que tiene que hacer el equipo de Jaguares. Sí, ahora vamos a ver en este momento la segunda oportunidad. Le corresponde al equipo de Chapingo después del castigo. Muy buenas noticias para Utesi, porque le están dando más
terreno ya en la yarda 20. Todavía Chapingo muy optimista, seguramente va a intentar el pase. Ya encontraron trayectoria, traen receptor. También estaban ahí los profundos y muy buena la cobertura. No le deja espacio ni oportunidad para que se quede con ese balón. Nos vamos a ir directo a la tercera oportunidad en la misma yarda 20, Antonio. No sé cuál sea tu percepción, Natán, pero lo que alcanzo a ver es que Valenzuela, número 14, está haciendo un gran trabajo, pero sus receptores parece que luego se pierden en las rutas o en las trayectorias de su serie ofensiva y pues obviamente no alcanzan a conectar con los pases que les pone Valenzuela, algo que está minando el trabajo de esta ofensiva de Chapingo. Sí, fue algo que vimos realmente, aunque sí traía cobertura, no volteó a ver el balón en ningún momento y ahora le pesa porque la cuarta oportunidad la tienen y encima la línea defensiva de UTESI supo por dónde iba, no aguantó la línea ofensiva y tenían encima del coreback a toda la línea de UTESI. Esto le da un nuevo respiro. Seguramente vamos a ver al pateador de Chapingo entrando al terreno de juego buscando el gol de campo y con ello otros 3 puntos para su causa. El balón y la patada saldrá aproximadamente desde la 35. Vamos a ver si lo aprovecha bien el pateador número 12 de Chapingo para buscar el gol de campo. Y ahora escuchamos a la tribuna, se lanza y los oficiales nos dicen que es buena. El gol de campo es correcto para la ofensiva de Chapingo, el número 12. Christopher fungiendo también en la ofensiva como receptor. Ahora hace el trabajo como pateador consiguiendo 3 puntos a la causa para el equipo de Chapingo. Es importante que ya despierte el equipo de Jaguares UTESI, el equipo local. Tiene que hacer algo ya relevante en la ofensiva porque el partido se le puede escapar. Es decir, estamos en el tercer cuarto, pero este tipo de errores, este tipo de displicencias para los equipos, pues se puede catapultar o te puede enterrar y dejar en el camino, que es el caso de Jaguares. Sí, y en ese momento va a ser muy importante porque esos 3 puntos ya equivalen a una anotación. Ahora sí tenemos el equipo de Chapingo con 6 puntos en su marcador y necesita UTESI conseguir una anotación forzosamente para empatar y con el punto extra se irían arriba en el marcador. Pero eso si es que Chapingo no se pone a la defensiva o consigue alguna anotación adicional. Se va a escuchar esto que se va a escuchar chistoso esto que voy a mencionar, pero me da la impresión de que Christopher número 12 es el hombre equipo porque también patea los balones de despeje, goles de campo y es receptor en la escuadra de Chapingo. Tres posiciones para este número 12, está contribuyendo de manera muy favorable para su equipo. Y bien lo mencionabas, Natán, es importante que el equipo de Jaguares UTESI haga algo porque ya están por debajo de un touchdown. Sí, y muy importante porque este equipo de UTESI ahora se está enfrentando al máximo reto del partido, que es conseguir la anotación. Quieren esa primera tan ansiada anotación para su temporada y qué mejor momento que conseguirla que este, porque este es el momento decisivo que va a marcar entre su primer victoria en esta conferencia nacional de Liga Mayor, en la mejor liga de fútbol americano a nivel nacional, que es la Liga UNEFA, y lo que podría representar su segunda derrota en la misma. Digo, lo que hemos reiterado, un equipo joven como en el caso de Jaguares UTESI, pues es importante que haga un buen papel, sobre todo para que agarren confianza, para que pues obviamente las posibilidades en esta conferencia de la UNEFA pues sean muy muy buenas y sobre todo pues por qué no soñar con llegar a la gran final de esta conferencia de la UNEFA. Claro, es la aspiración que todos los equipos tienen definitivamente, pero algo que me gustaría aclarar, la primera temporada siempre es difícil. No conozco un solo equipo que haya tenido una primera temporada exitosa y con campeonato. Y es por ello que me atrevo a decir que ha tenido una muy buena actuación UTESI hasta el momento. Han mostrado un gran fútbol, grandes ofensivas, grandes defensivas. Y ahora una gran participación en esta segunda jornada que corresponde a esa lucha por el campeonato, como bien lo dices. Sí, así es. La verdad es que para cualquier equipo hacer transición de conferencia a conferencia a
veces puede ser un dolor de cabeza. De momento no se ve un equipo improvisado, el equipo de Jaguares Utesi nos está regalando grandes jugadas a la ofensiva, tanto a la defensiva, pero más allá de hacer este tipo de regalos, pues ya tiene que colocar puntos en el marcador, ¿no, Nathan? Sí, definitivamente, aquí lo que gana partido sí puede ser la defensiva, pero sin duda lo que gana son los puntos. Si no anotas, eso te va a dejar definitivamente en desventaja. Han sido pocos los puntos que han logrado conectar Chapingo, no le han permitido gran cosa, pero los que tiene son suficientes para quedarse con la victoria. Así que este número 88 de Utesi en este momento estaba intentando sacar la casta, pero la cuarta oportunidad les va a pesar porque los dejaron en una posición bastante cómoda. Rodrigo Contreras, fue el 8-2, nos están comentando aquí la producción. Jesús Garduño, que es José González, el número 82, y ahora la primera oportunidad de Chapingo en la yarda 30, territorio de Utesi. Sí, ahí el equipo de Utesi tratando de sorprender a la defensiva visitante, no lo logran, lamentablemente, pues como bien lo puntualizas, están dándole una posición muy favorable al equipo visitante. Es decir, el equipo de Toros Salvajes ya viene ahora a la ofensiva en esta yarda 20, alcanza a ver ahí a la, no, yarda 30 a la distancia, en primera oportunidad. Nuevamente vemos a Valenzuela, número 14, escoltado por su corredor del lado derecho. Deja el engaño de pase corto, pero mandan la carrera por el centro, haciendo una trayectoria corta en esta carrera. Vamos a ver dónde colocan los oficiales el ovoide. Digo, siempre conseguir, aunque sea una o dos yardas en primera oportunidad y en este tipo de zonas del terreno de juego, es importante, Nathan. Sí, en definitiva, ahora se viene un nuevo reto para Chapingo. Están en segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Aquí vamos a arrancar a la altura de la 28, así que el equipo de Chapingo tiene una posición bastante cómoda, posición de la cual ha ejecutado ya 2 goles de campo, y esto los puede poner arriba en el marcador, dejando una posición bastante incómoda para Utesi, porque un tercer gol de campo representaría 9 puntos, lo que significa que ya no les bastaría una anotación ni la conversión, necesitarían algo más para poderse ir arriba en el marcador. Dime quién consiguió ahorita la primera oportunidad. Pues quién más, Christopher, el hombre equipo número 12 del equipo de Chapingo. Lo que te decía, poco a poco contribuyendo a la causa de la victoria para el equipo de Chapingo. Número 14, Valenzuela, ahí en formación escopeta, pidiendo el ovoide, hace el engaño de carrera, es una carrera directa por el centro con su número 21, si es que no me falla ahí la vista o la visión a la distancia. Pero ¿qué opinas de este equipo de Chapingo en este momento, Nathan? La verdad es que se ve un equipo más agresivo, con todo el estado anímico a tope. Chapingo está buscando la anotación, está buscando ampliar el marcador. Lo dejaron crecer definitivamente. La defensiva en algún momento se vino para abajo de Utesi, y es momento de que reaccionen, porque a pesar de que lo están haciendo, permitieron que creciera el ataque visitante, y ahora está arrasando hasta la zona de anotación, marcando el primer touchdown del partido. Touchdown para el equipo de Chapingo, y marcando con esto no solo la primera anotación, sino también el término del tercer cuarto del encuentro, y con ello el marcador se va a ir 12 puntos para el equipo de Toros Salvajes de Chapingo y 0 puntos para Jaguares Utesi. Parece ser que a pesar de que está el cambio de cuarto, vendrá el intento de punto extra, el cambio de terreno de juego será después de el punto extra, aunque también vemos un tiempo fuera solicitado por parte del equipo ahora de Chapingo. Es importante que, es la perspectiva que tengo, Nathan, pero es importante que puedan bloquear ese intento de punto extra el equipo de Jaguares Utesi para mantenerse con 2 posesiones en el marcador, por debajo del marcador con 2 posesiones, y obviamente buscar embalarse para poder conseguir 14 puntos en este encuentro y obviamente irse arriba en el marcador. Pero obviamente, al frente está Chapingo. Vamos a ver qué decide, qué hace el equipo de Jaguares Utesi en este intento de punto extra. Sí, y ahora, el tiempo fuera va a ser algo importante para el equipo, porque vamos a tener
a Chapingo muy encarrerado, seguramente lo vamos a ver, tiene mucho que arriesgar. Me atrevo a decir que van a intentar una conversión de dos puntos, van a intentar ampliar el marcador todavía más. Y por la formación me parece que sí va a ser así, una conversión. Una conversión. Van por los dos puntos, intentarán llevar el marcador a los 14 puntos. Viene ahora el intento de conversión, quarterback número 14, Ángel en los controles, entregando el balón, ¿no? Va el engaño, suelta el pase, es bloqueado por el número 29, me parece, el número... Sí, es el número 29 de los Jaguares Utesi que impide con ello la conversión y se queda el marcador 12 puntos a 0 en el último cuarto del encuentro. Sí, bueno, en esta conversión el equipo visitante pues obviamente buscaba conseguir 14 puntos para que en dado caso que despertara el equipo de Jaguares Utesi pues se empatara el marcador, ¿no? Es decir, 14 a 14. Pero obviamente tiene la posibilidad del equipo local de pues embalarse, conseguir 14 puntos e irse arriba en el marcador. Pero obviamente esto lo tiene que hacer en el terreno de juego, porque del dicho al hecho hay trecho. Es correcto. Y ahora Alfonso Nieto, parte importante de esta jugada, el número 29 de Utesi, logró impedir esta conversión. Ahora vamos a ver qué tendrán los especialistas que decirnos, porque vendrá el regreso del kickoff. Esto a cargo del número 12, ya lo decíamos, el nombre equipo. Algo que me gustaría dejar como dinámica para todos ustedes, déjenos en los comentarios quién creen que es el MVP de todos los Salvajes de Chapingo y quién será el MVP de Jaguares Utesi. Al finalizar de esta dinámica vamos a ver, por qué no, una dinámica para que ustedes decidan el MVP del partido. Los dos mejores jugadores de cada equipo los vamos a enfrentar en una dinámica en nuestra página de Facebook, así que déjenos sus opiniones en los comentarios para ver quién será el MVP de ambos equipos. Ahí filiando muy bien el logo del equipo local, el equipo de Jaguares Utesi, consiguiendo la yarda 25. Me parece una muy buena posición para arrancar esta serie ofensiva para el equipo de Jaguares, sobre todo porque ya lo hemos dicho, Natán, tiene que despertar el equipo local. Así es, este es el momento. Es un cuarto, sí, definitivamente, pero un cuarto puede llegar a ser suficiente. Hemos visto un bombardeo de anotaciones en el último cuarto, en infinidad de partidos, tenemos antecedentes sobre lo que estamos diciendo, y es el momento de que Utesi aproveche, vayan a ir por la individual, están entregando el balón, intentaban con el número 7, cambiaron de quarterback, ahora está ingresando el número 8 para tomar los controles de la ofensiva de los Jaguares Utesi. Estamos hablando de Santiago García, el quarterback que está supliendo a Peña en esta ocasión. Vamos a ver qué estrategia van a intentar en este momento. Sí, ahí mencionando el tema de los MVP, a la defensiva por parte de Chapingo, José Manuel Salinas, el número 10, que ya lo había puntualizado, está haciendo un gran trabajo a la defensa, dándole pues lo necesario a su equipo en este juego defensivo. Y bueno, vamos a ver qué hace ahora el quarterback de Utesi, el nuevo timonel de este equipo, porque bien lo puntualizaba Peña, sale del terreno de juego. Desde mi punto de vista, Peña estaba haciendo un gran trabajo, sobre todo haciendo jugadas muy elusivas por tierra, pero vamos a ver qué decide ahora el staff de coacheo, qué es lo que buscan en esta recta final de este encuentro. Van a intentar ahora, veo que este cambio de coreback está viniendo con un intento ahora por aire, estaba tratando el pase, buscaba y muy bien lanzado, cabe recalcar, con Patricio, sin embargo, no logran conectar en el último momento, viene la intervención de la defensiva de Chapingo y ahora otra vez va Santiago, no le dan el tiempo suficiente y traía encima a este jugador con el jersey número 17 de los Toros Salvajes de Chapingo para llegar al tacleo detrás de la línea de scrimmage. Con esto irse a la cuarta oportunidad. Esperemos que nuevamente no intenten jugada porque están muy incómodos en ese lugar. Lo mejor sería una situación de despeje que les dé algo de respiro en cuanto a la cancha. Sí, la verdad es que ahí en trabajo defensivo fue un disparo por parte del número 17 de Chapingo, abrió el hueco la defensa y entra por esa brecha ese número 17 que imposibilita al equipo de Jaguares Utesi en ese intento de pase. Y ahora la cuarta oportunidad viene con una situación de despeje. Está recibiendo muy bien la patada, es el número 15.
de Chapingo, que viene y al tacleo aparece este número 19. Ángel Telles, running back del equipo de Chapingo, intentando fildear de buena manera el ovoide, pero reacciona a la defensa o los equipos especiales de Jaguares UTESI. Sí, y muy buena participación de Aarón Suárez, el número 19, que llega al tacleo por parte de Jaguares UTESI. Terminamos con una buena jugada en cuarta oportunidad. Los deja ya en territorio ahora de Chapingo. Están en la yarda número 40. Así que, bueno, me atrevería a decir que están bastante cómodos. La defensiva tiene mucho trabajo por delante. Sabemos que son un equipo con grandes reacciones. Han tenido ya varias intercepciones en lo que llevamos de la temporada. Así que no se pueden confiar. El equipo de UTESI puede reaccionar en cualquier momento. Nuevamente ahí vemos a Valenzuela en los controles, en una formación cerrada, buscando por el centro un ataque terrestre. No sé si es mi impresión, pero pareciera que ahora el staff de coacheo de Chapingo busca bajarle un poco al reloj de juego, jugando obviamente con el tiempo y obviamente pues tratando de enfriar el ímpetu que trae el equipo de Jaguares, sobre todo para tratar de remontar en este encuentro. Sí, ahora vamos a ver la segunda oportunidad. Le va a corresponder al equipo de los Toros Salvajes, que intentan ir nuevamente por un acarreo terrestre. Logran ganarle el choque de las líneas y se quedan con el primero y 10, ya llegando al terreno de juego de Jaguares UTESI. Sí, peleando ambas escuadras, cada milímetro de cada yarda, cada pulgada, por así decirlo. Y bueno, haciendo ahí un gran trabajo terrestre el equipo de Chapingo, sobre todo para irle bajando a ese reloj, lo que ya mencionábamos. Es importante también recalcar que Valenzuela ha tenido una muy buena lectura y tal vez también deciden el ataque terrestre, porque como lo decíamos hace unos minutos, no ha podido conectar de muy buena manera con sus receptores. Así es, ahora tenemos la primera oportunidad, que van a intentar por el lateral izquierdo con su número 15, ganar algunas yardas, pero muy bien en la reacción la línea defensiva de UTESI, termina por evitar un mayor daño en cuanto al yardaje, y parece ser que... Bueno. ¿Sí? Voló el pañuelo. Ya casi al finalizar esta jugada vuela un pañuelo. Vamos a ver qué indican los oficiales. Yo creo que podría ser en contra de la banca, porque no vi nada en terreno. Sí. Efectivamente, ya los ánimos están en su punto más álgido aquí en las gradas, en el staff de coacheo. Pero es importante que mantenga la cabeza fría el equipo local, sobre todo porque hay que hacer puntos importantes en este encuentro y conseguir la primera victoria de esta jornada. Así es, ahora vamos a tener la segunda oportunidad luego del castigo en contra de la banca. Afortunadamente no le causa mucho daño a la defensiva de UTESI, pero bueno, vamos a ver, seguramente algo que tendrá que aprovechar el equipo ahora comandado por el número 14, Ángel, entregando el balón, van por tierra nuevamente y lo intentan, pero ya cerraron los huecos. Todo excelente por parte de lo que parece ser es el número 44 de los Jaguares UTESI. Sí, ahí Valenzuela tomando o haciendo el famoso timing con su corredor, sobre todo disculpen que seamos reiterativos, pero es que el reloj en este momento sí ya está pesando, sobre todo en esta recta final, y es lo que está jugando de manera inteligente el equipo visitante, el equipo de Toros Salvajes, es decir, está quemando el reloj, obviamente complicando el panorama para el equipo de UTESI. Sí, bastante complicado. Nicolás Brunet en la jugada anterior le dio la oportunidad a UTESI de tener en la yarda 45 a Chapingo, pero en esta parece ser que se va a escapar. Es el número 21, José Luis Palma, quien consigue la segunda anotación del partido. Vuelan los pañuelos y seguramente veremos una actitud antideportiva. No sé en contra de quién va a ser, pero como no vi nada más, eso debe de ser. Lo que decíamos, ¿no?, a inicio de este encuentro, el establecer el ataque terrestre es importante. Lo acabamos de ver con el equipo de Chapingo, es decir, no bajó los brazos. En esta recta final vimos que todo el tiempo estuvo manteniendo el ataque terrestre hasta que dio frutos, o de manera muy fortuita se abre el espacio para que pase José Luis Palma y logra la anotación para el equipo de Chapingo. Y parece ser que sí, efectivamente, actitud deportiva. El castigo será en contra del equipo de Chapingo. Vamos a tener ahora, el castigo se verá aplicado en la patada
de kickoff después de la anotación y el intento de punto extra, que ahora se viene el intento de punto extra. Vamos a ver si el equipo de Chapingo lo consigue. Tiene la patada, es el número 12, se queda y el punto extra será bueno. Un punto más a cargo del pateador número 12 de Chapingo, Antonio. Sí, la verdad es que ahí el fielder o el colocador del ovoide estaba dando las indicaciones al centro de ya, manda el balón y hay una patada un poco corta, sin tanta potencia, pero efectiva, que al final del día se convierte en el punto extra y tenemos ya marcador de manera parcial 19-0, que lo que mencionábamos a inicio también del encuentro, el equipo de Jaguares UTESI debía de evitar errores y también tenía que concretar jugadas importantes. No es así y me parece que este marcador también es un poco el reflejo de ese tipo de errores y de malas decisiones. Sí, en este momento vamos a tener ahora, como bien lo mencionas, algo cada vez más complicado para el equipo de UTESI, porque ahora con 19 puntos en contra viene el equipo de Chapingo. Me recuerda un poco a la historia del partido de la semana pasada, la verdad es que fue algo similar, pero bien UTESI, bien jugado, porque ahora viene el número 10, es Aldo quien intenta, se quitaba uno hasta que llega el tacleo de este 34 de Chapingo. Sí, ahí el equipo especial de Chapingo con el número 34 haciendo un gran trabajo, sobre todo porque parecía que ya había un hueco para el jugador número 10 de Jaguares UTESI. Aún así, es muy buena colocación para el ovoide, una muy buena posición en ese terreno de juego, que pues sí o sí, ya no hay mañana para el equipo de Jaguares UTESI, tiene que aprovechar. Sí, vamos a ver si en estos últimos minutos que le quedan al partido, la ofensiva, y ya ingresando nuevamente, es el número 11, Oscar Peña, en el terreno de juego, van a tener con una trayectoria buena, ya lleva con Rivas el número 20, que termina por ganar 5 yardas en la jugada, lo hacen que abandone el terreno de juego, así que el reloj también se detiene. Buenas noticias para el equipo de Jaguares. Es la mancuerna que a inicios de este encuentro, de la primera mitad, estaba haciendo un gran trabajo, es decir, Rivas y Peña, ¿no? Nuevamente vemos a Peña que está rolando del lado derecho, se planta, suelta el ovoide, solamente para evitar la captura en el terreno de juego. Tiene que ser más elusivo Peña en esta recta final, lo ha dicho durante el partido, pero tiene que subir el nivel, tiene que dar el extra, porque se le está yendo el partido al equipo local. En este momento lo que necesitan es jugar por aire, necesitan pases larguísimos, ya esos avances cortos, la verdad es que veo muy complicado, que aunque sí les pueden rendir frutos, no creo que sean suficientes, se la van a tener que jugar en verdad, y ahora los pañuelos están haciendo presente justo cuando arrancábamos la jugada. Vamos a ver qué nos dice el equipo arbitral en campo. Ahí el staff de árbitros parece que marcan un castigo en contra de UTESI en esta tercera oportunidad, la cual se va a repetir, pero con un tercer y 10 para el equipo local. Peña, pienso que mientras tenga mayor precisión, no importa si son pases cortos o largos, pero que mantenga el avance de la ofensiva va a ser importante. Y bueno, vemos ya en formación escopeta a Peña escoltado por su corredor del lado izquierdo. Tenemos gemelos del lado izquierdo, no, trips del lado izquierdo. Peña suelta rápidamente el ovoide, se le escapa ya el receptor. Se hace de humo ese ovoide en esta jugada importante para el equipo de UTESI. Buscaban conectar con ese receptor el jugador con jersey número 4, Alejandro Martínez, que se queda en este momento con un pase incompleto. Solamente veremos la cuarta oportunidad. ¿Qué es lo que intentará? Se ve al pateador número 32. Yo me la jugaba en cuarta oportunidad, no hay más. Es que en este momento realmente, si me lo preguntas, yo también me la jugaría, porque no tienes ya mucho que perder en este punto del partido, pero sí todo que ganar. Honestamente, podía sacar la mejor jugada que tenías en tu arsenal, pero bien, la decisión es ahora que vendrá el regreso, recepción libre por parte del número 6 de Chapingo, y nos vamos a la ofensiva ahora de la visita. Ahí en la yarda 21 colocando el ovoide de los oficiales, yarda 25 ahí a la distancia, visitaría en terreno de juego. 20 ahí, gracias a Jesús Garduño que está en la producción ahí en la cámara también, corrigiendo, haciendo
haciendo la corrección. Yarda 20 para el equipo de Chapingo. Creo que no hay otra fórmula más que jugar por tierra para Chapingo. No sé qué pienses, Nathan. Sí, realmente a mí me parece exactamente lo mismo. El equipo de Chapingo ahora mismo no se puede arriesgar a alguna intercepción que hemos visto. El equipo de UTSI realmente tiene un arsenal defensivo que puede ser peligroso en aire. Han interceptado ya varios y es el momento en el que tienen que sacar a relucir esas habilidades. Por otro lado, por tierra les ha funcionado bastante bien, aunque sean cortos. Ha sacado buenos avances el equipo de Chapingo y seguramente lo que quieren también es que corra el reloj. No quieren seguir parando el reloj, así que la mejor alternativa que tienen es seguir corriendo en este momento. Apelando al tema de hacer un juego inteligente, el staff de coacheo cambia a Valenzuela, número 14, quarterback del equipo visitante, y mete a Bruno Macías, número 9, ahí comandando ahora a la serie ofensiva del equipo visitante, es decir, Toros Salvajes. Vamos a ver si en este momento Chapingo lo va a querer intentar, otra vez va por tierra, lo decíamos, seguramente como todos los grandes coaches de Liga Mayor, empezarán a jugar con el reloj, que corra, que se acabe y que se puedan ir a casa con la victoria lo más rápido posible, es lo que debe de estar pensando el head coach de Chapingo en este momento. Sí, tal vez al ser un poco predecible el juego, creo que puede aprovechar el equipo de Tesi para provocar un fumble, pero vamos a ver qué decide la defensa de Natal. Sí, en estas alturas del partido realmente el mantener la cabeza fría es de vital importancia. Usted sí todavía tiene oportunidad de llevarse esa anotación que están buscando. Le están cayendo encima y ahí está el tacleo, lo tiene. Los van a orillar a la cuarta oportunidad y con esto usted sí cada vez más cerca de una siguiente ofensiva que los podría recolocar en el marcador. Tan es así el juego inteligente que también están rotando a los corredores y ahora es el turno de Diego Jiménez Hernández, número 6, pues de alguna u otra forma también le da frescura a esta ofensiva, le da un descanso al corredor número 21 de Chapingo, que lo vimos muy activo en los tres primeros cuartos. Y ahora vamos a tener la cuarta oportunidad donde nos vamos a tener dos encontronazos de líneas muy importantes y seguramente una situación de despeje. Intentarán bloquearlo y con ello recuperar el balón en una zona bastante más cómoda para su ofensiva. El equipo de UTSI ahora tiene todo esto por delante. Vamos a ver qué nos termina por decir el equipo de Chapingo, que ahora ahí está muy bien el especialista y bota el balón, termina por salir del terreno de juego. Hay un impacto del 16 con el 0 y yo llegué a pensar que iban a tener ahí alguna reacción más allá, pero no, se queda, mantienen ambos en la compostura y bueno, regresamos a jugar más fútbol en el emparrillado. Sí, al final del día pues es parte del juego, ¿no? Enrique Santamaría pues jugando tal vez hasta un poco con la concentración del jugador de Jaguares UTSI. Al final del día pues sabemos que este juego, este estilo de fútbol americano pues es mantener la cabeza fría y siempre jugar con inteligencia. Sí, y ahora vamos a ver cómo destacan en este momento. Viene la primera oportunidad, son 10 yardas por avanzar. Viene el equipo de UTSI, el quarterback es el número 11, nuevamente Peña. Intentará la jugada, tiene ya el balón, va a buscar la trayectoria. Ahí va el pase largo, buscan a este jugador, número 4, Alejandro de Valencia. Recepción completa y se lleva el primer y 10 para UTSI. Ya lo platicaba hace rato, Antonio. Necesitan buscar un pase largo, encontrar la trayectoria y lo tienen, Antonio. Sí, es la diferencia que vemos del trabajo ofensivo entre Peña y Valenzuela. Es decir, el quarterback de UTSI sí hace bien conexión en las trayectorias con sus receptores. No es el caso de Valenzuela, pero aún así está ganando el encuentro de Chapingo. Despierta también la afición de UTSI Jaguares. Y bueno, ahí Peña buscando ser elusivo, pero ahí se atraviesa el número 20 de Chapingo, evitando la recepción que buscaba el equipo de Jaguares. Ya nos dicen los oficiales que sí fue buena. Sí fue buena. Parecía que no, pero el número 18 se las arregla para quedarse con el balón. Isaac David se queda con el primer gol para el equipo de UTSI en la recta final. Gran velocidad por parte del equipo Jaguares.
Peña ahí en los controles, Natán, información escopeta, escoltado por sus receptores del lado derecho, dejando una carrera por el centro. Honestamente pienso que hubieran buscado un pase corto, porque es lo que les está dando frutos. Bien lo mencionabas hace un rato, conectaron muy bien con su receptor número 4. Me parece que tienen que mantener ese ritmo volátil, ese ritmo que les ha dado un nuevo aire. Sí, o sea, realmente creo que agarraron desprevenidos a Chapingo, no habían estado conectando por aire, y ahora que les está funcionando, debe seguir la fórmula. De segunda oportunidad, son 9 por avanzar, suelta el pase, ¡no puede ser! La conexión de Peña con el número 4, lo que decíamos, Natán, conectar, mantener el ritmo, ese ritmo... Pues tan lleno de energía, tan de alto impacto para el equipo de Jaguares Utesi, que ya despertó, ¿no? Que pues más allá de hacer este tipo de jugadas, también ya tiene que colocar los puntos en el marcador. Aún así, esto que estaban buscando con Alejandro Tello, número 4, es bastante destacable. Es lo más cerca que han estado de conseguir la anotación, y seguramente lo que necesitaban como impulso para ahora buscar nuevamente. Ya tiene el pase, va la individual, intenta el acarreo y es bastante bueno. Se quedan en la yarda 5. Sí, ahí haciendo un pase de, literal, pase pantalla. Y bueno, Peña, pues obviamente siendo elusivo y manteniendo la explosividad que está manteniendo el equipo de Jaguares Utesi, Natán. Ahí, de acuerdo a lo que indica el dado y los oficiales, cuarta oportunidad, muy importante, cuarta, y pues ahí corriendo también el tiempo. Sí, vamos a tener ahora la cuarta oportunidad, y con esto llegamos a la recta final de los 2 minutos. Peña tiene que intentarlo, va por la anotación, pero llegan y lo taclean en el momento más oportuno. Me parece que fue el número 23 de Chapingo quien llega y le cierra el camino a la zona prometida que estaba buscando crear este cornerback número 11 de Utesi, Antonio. Sí, habían dejado los jugadores de Chapingo casi lo que quisiera, lo que quería Peña, y en esta jugada tan importante le cierran el camino, es decir, le quitaron lo elusivo en esa cuarta oportunidad. Habíamos visto a un Peña que se estaba comportando a la altura, pero reacciona muy bien el equipo de Chapingo cerrando esa puerta que buscaba abrir el jugador de Jaguares Utesi. Aún así, la verdad es bastante destacable tanto el juego ofensivo de Utesi como la defensiva en el último momento. La verdad es que supo encontrar las aberturas que tenían, y ahora vamos a intentarlo con la primera oportunidad. Son 10 yardas por avanzar, donde vamos a ver ahora al Bruno equipo Macías a los controles en una formación cerrada, ahí abriendo un hueco. Me parece que debió de haber reaccionado mejor, de mejor manera, la defensiva de Utesi, porque están en esa posición del terreno de juego, pues hay que cerrarle todas las puertas, en este caso al equipo de Chapingo, sobre todo para generar una gran presión y obviamente conseguir una buena posición a futuro en el terreno de juego. Sí, así es, y ya estamos viendo ahora a Eduardo Frías en este momento, que termina por generar una muy buena oportunidad para ellos. Con la segunda oportunidad y son 4 yardas por avanzar. El equipo ahora que tiene a su cargo el comandante de la ofensiva de Chapingo termina por irse para atrás y perder yardas importantes. La reacción defensiva es oportuna por parte de Utesi, que no les está dejando salir en este momento. Van a buscar, ¿por qué no?, un safety en este momento, vendría bien. Un fumble, generarlo en esta situación los dejaría bastante cómodos para una ofensiva, y si no consiguen la anotación, por lo menos muy bien para un gol de campo. Ahora vendrá el tiempo fuera, este es solicitado por el equipo de Utesi, y nos indican los oficiales que también es el último tiempo fuera que tienen antes de que finalice este partido. Quedan pocos segundos en el reloj y vamos a ver si logran aprovechar en este momento tanto Chapingo para salir de esta situación como Utesi para, ¿por qué no?, llevarse esa tan ansiada anotación en la recta final del partido. Sí, hace unos segundos Ángel Tellez era el que acarreaba el balón, el ovoide, pero cerrando muy bien ahí los espacios del equipo de Jaguares
Álvarez Sutesi. Y bueno, aquí rolando el quarterback Bruno Macías con su receptor conectando un pase corto. Vamos a ver si rompe el plano del primer y 10. Ya se están moviendo las cadenas, lo cual indica que efectivamente está avanzando el equipo de Chapingo. Es importante que reaccione ya el equipo de Jaguares Sutesi, pese a que ya queda poco en el encuentro, por lo menos para ser más decoroso este encuentro, ¿no? Digo, no han bajado los brazos, eso nos queda más que claro, pero pues tratar de robar el ovoide, ya sea mediante un fumble o una intercepción, también la afición lo pedía así, y vamos a ver si es lo que hace en estos últimos segundos el equipo de Jaguares UTC. Sí, y el hambre que tienen ambos equipos es impresionante, porque no ha bajado el ritmo del partido, ya se están hincando. El equipo ahora de Chapingo solamente va a esperar que se acabe el tiempo, empiece a correr, pero me deja muy grata impresión ambos equipos. La verdad es que vimos un gran fútbol. Esto representa completamente lo que es la Liga Mayor en la Conferencia Nacional de la Liga UNEFA, y ahora con el silbatazo de los oficiales está dando por terminado este segundo encuentro, donde el equipo de Jaguares UTESI se está quedando muy muy cerca de conseguir esa primera anotación, y por su parte Chapingo se queda con este encuentro y se lleva los puntos a su causa para seguir sumando en lo que va de la temporada. Sí, el encuentro queda 19-0 en favor del equipo de Jaguares, digo, perdón, el equipo de Chapingo, ya estoy ahí cambiando los puntos, perdón, hago la corrección, el equipo de Toros Salvajes se lleva el encuentro 19-0. Jaguares UTESI, como lo decías, Natán, está haciendo un buen papel. Sabemos que es un equipo joven, pero pues obviamente estos encuentros, estos partidos se ganan con puntos en el marcador. Y bueno, yo pienso que también es importante el apoyo de la afición, de la familia, para el equipo joven de Jaguares UTESI en esta conferencia de la UNEFA. Y bueno, también lo importante que podemos destacar, no sé qué piense el público que nos acompaña en la transmisión en vivo, pero yo pienso que ese partido fue de alto impacto, fue vistoso, vimos grandes jugadas a la ofensiva y defensiva por parte de ambas escuadras. Digo, lamentablemente se lleva el encuentro Chapingo. Lo digo lamentablemente porque Jaguares pues obviamente venía con este ímpetu de querer ganar este encuentro, ¿no? Sí, su segundo encuentro como local. Ya la próxima semana me parece que vamos a estar viendo a UTESI ahora de visita, ¿no? Todavía como local, nos indican aquí en la producción, vamos a tener el último encuentro del local del equipo de UTESI. Bueno, son 4 juegos locales que va a tener. Vamos a ir por el tercero, que también lo vamos a estar viviendo aquí por Advance Media Sport. No se olviden, para que sigan atentos a esta señal. Y bueno, por su parte, estamos a la expectativa de Chapingo en los próximos. El próximo partido será contra el equipo de los Lobos. Lobos WAP, que precisamente, si no mal recuerdo, es contra quien jugó el equipo de Chapingo. Precisamente, y en ese partido pues se queda la victoria el equipo de Toros Salvajes de Chapingo. Así que bueno, vamos a ver, será una muy buena vara para medir a estos dos equipos. Y ahora su tesis, quien tendrá entonces es que prepararse para el reto de la próxima semana, que todavía estamos pendientes de definir dónde va a ser la localía, pero sí sabemos su rival, y que también será transmitido por Advance Media Sport para todos ustedes. Sí, pues hacerle la invitación a todo el público que nos acompaña el día de hoy, pues también que nos acompañe dentro de 8 días o en toda la cartelera que tiene Advance Media Sport, porque no solamente tenemos estos partidos, tenemos varios, tenemos una gama importante de partidos, y ya lo mencionabas también hace unos minutos, Natán, pues el encuentro de los 14 grandes que tienen al rato en Advance Media Sport. También hacemos la invitación cordial a todo el público para que disfrute de este encuentro. Así es. Todo esto es lo que estamos trabajando para que todos ustedes puedan seguir disfrutando de estos grandes partidos, no solamente de Liga Mayor, también de juvenil, intermedia, infantiles, y bueno, en cuanto nos sean posibles también femeniles. Vamos a tener ahora que despedirnos por el momento, familia, porque nos tenemos que trasladar a la siguiente locación para seguir trayendo más fútbol para todos ustedes, pero les agradecemos que nos acompañen. Sería todo por el momento, pero nos despedimos, nos vemos en unos minutos.